El juego más comprado hasta la fecha, conocido por sus extensas mecánicas, actualizaciones, formas de jugar y donde la creatividad puede brotar hasta los más altos límites, tanto acompañado de tus amigos como completamente solo. Y es justamente en la soledad donde temas como este toman su mayor encanto, por lo que recomendaría ver el video solo, tal vez de noche y sin luces, aunque no es necesario. Pero lo que sí vale la pena es escuchar absolutamente todo de este documental. Antes de empezar, enfoquémonos en uno de los problemas más presentes que existen en este juego, y esta es la información. La información de Minecraft es bastante volátil. Por ejemplo, actualmente nosotros podemos hacer crafteos cuando empezamos a jugar en un mundo survival. Es tan fácil como entrar al mundo, presionar a la tecla E y tenemos un menú con un libro donde podemos almacenar y guardar todos los crafteos en el juego con tan solo conseguir materiales. Pero hubo una época donde nada de eso estaba. Como jugador, debías ingeniártela sin guía ni referencias dentro del juego para poder craftear ítems. Tanto así que si no fuera por los tutoriales, casi nadie sería capaz de hacer todos los crafteos del juego. Incluso recuerdo que eras considerado como alguien bastante culto si te sabías todos los crafteos por tu cuenta. El juego avanzó y ahora es súper sencillo con el inventario para poder craftear ítems. Pero hay cosas que incluso ahora no puedes aprender solo, como las pociones. Y aún hay cosas que uno nunca sabe del juego. Y para ayudarnos en eso, utilizamos internet. Y es en internet donde este misterio aparece. Más que hablar de un misterio que cualquiera podría decir que es algo que se ha dicho miles de veces, existen muchas verdades y muchas mentiras dispersas en todos lados. Hay demasiada información regada de Herobrine en internet. Y es probable que muchos usuarios jamás lleguen a ver toda la información o conocer la verdad detrás de todo esto. Y pues, además de que he logrado conseguir y conectar muchísimas cosas que antes no se habían encontrado, el objetivo de este documental no es simplemente mostrar a verdad de Herobrine y ver si existe o si no existe, sino ampliar y organizar toda la información sobre Herobrine, desde sus leyendas hasta todas sus apariciones reales y ficticias que han habido sobre él. Traer información exclusiva, no documentada jamás antes en internet. Entre muchas más cosas, dividiendo todo este documental en actos, con la finalidad de sellar e informar lo más que se pueda de este misterio, en el mito más conocido de todo Minecraft, Herobrine. Advertencia, el siguiente contenido es denso y se irán revelando y resolviendo datos poco a poco. Se recomienda llegar hasta el final de este video para entender el contexto completo y llegar hasta lo más profundo de este misterio. Ahora sabiendo todo esto, ¿estás listo? Hace 11 años desde la publicación de este documental, el 30 de agosto del 2010, necesito que visualices esto. Imagina que lo que estás haciendo ahora mismo es ver el directo de tu creador de contenido favorito, viviendo aventuras en un mundo survival y compartiéndolo contigo entre la tarde y el mediodía. Hasta que después de 20 minutos haciendo su aventura fuera de su base, tu creador de contenido decide ir a su casa. Abre la puerta de su base y se encuentra con una extraña persona o cosa de frente. Y el creador empieza a gritar y la cámara de Minecraft se empieza a descontrolar por los nervios del streamer. Y eventualmente se corta la transmisión. Tal vez alcanzaste a ver qué rayos fue eso. Pero por las dudas,
decides ver qué rayos pasó. Poco tiempo después, vas a la página de Minecraft Forum, el foro más grande de Minecraft y una de las mayores fuentes de información, y te encuentras al creador que seguías posteando en un hilo lo que le acababa de pasar, llamado Video Prueba de Él. Y le das enter y empiezas a leer, mostrando un link del directo pidiendo que salten a los últimos 2 minutos. Después empiezas a leer las respuestas del foro. Esta es la historia extraña que surgió hace tiempo, de que ese jugador artificial era el rumorado hermano muerto de Notch. ¿Usará extraños hacks? Lo vi en directo, cagué ladrillos. El juego no se modificó, su grito fue genuino, no sé qué pensar de esto. Por cierto, su computadora tuvo un pantallazo azul después de intentar streamear de nuevo. ¿Estará en el mundo si vuelve a entrar ahí? Lo acaba de revisar ya mismo, se fue, mira su última grabación. Dejé de jugar Minecraft, hasta que Notch arregle todo esto. Entonces todos empezaron a cuestionar si eso era real, o si fue un engaño o un truco, pero el misterio se hacía cada vez más grande. Pasaron imágenes, debatían entre ellos bastante rápido, y tú, para obtener respuestas, no parabas de actualizar la página del foro. Mientras todos hablaban de esa cosa que apareció en el directo, en ese entonces todos le llamaban como él, o Him en inglés, un jugador con la misma skin de Steve, con los ojos blancos. En esa época, todos los jugadores tenían sí o sí que usar la skin de Steve, es decir, que era demasiado extraño que una persona con los ojos blancos que en ese entonces no se podían modificar, había aparecido enfrente del streamer en el juego de Minecraft. Mientras que la gente leía todo el foro intentando saber qué sucedía, te seguías preguntando de qué historia rara estaban hablando. ¿Cómo era eso del hermano muerto de Notch? Hasta que, una hora después de que se creara la publicación, alguien escribe: ¿y qué tal si él está en el juego, pero no exactamente en el código? Mostrando una imagen con un texto en inglés. Para entender qué decía este texto, lo he traducido por mi cuenta al español. Y esto es lo que decía. Recientemente, spawné en un nuevo mundo de Minecraft para un jugador. Todo era normal al principio, mientras empezaba a talar árboles y hacer una mesa de crafteo. Y me di cuenta de que algo se movía entre la densa niebla. Tengo un ordenador muy lento, así que tengo que jugar con la mínima distancia de renderizado. Pensé que era una vaca, así que lo perseguí, esperando conseguir un poco de cuero para armadura. Pero no era una vaca. Observándome, había otro jugador con la skin de Steve, pero sus ojos estaban en blanco. No vi ningún nombre sobre él, y revisé 2 veces para asegurarme de que no estaba en el modo multijugador. Él no se quedó mucho tiempo. Me miró y rápidamente corrió hacia la niebla. Le perseguí por la oscuridad, pero ya se había ido. Seguí con el juego, inseguro de qué pensar. Conforme exploraba el mundo, veía cosas que parecían fuera de lugar, para lo que un generador de mundos aleatorios podría hacer. Túneles 2x2 en las rocas, pequeñas pirámides perfectas hechas de arena y un montón de árboles con todas sus hojas cortadas. Me gustaría pensar constantemente que vi al otro jugador en la niebla profunda, pero nunca tuve una mejor visión de él. Intenté aumentar mi distancia de renderizado al máximo, pensando que lo podría ver, pero fue en vano. Guardé el mapa y fui a los foros para ver si alguien más había encontrado a este jugador, pero no había nadie. Creé mi propio tema contando acerca del jugador y preguntando si alguien había tenido alguna experiencia similar. El mensaje se eliminó después de 5 minutos. Lo intenté de nuevo y el tema fue eliminado aún más rápido. Recibí un mensaje privado de un usuario con nombre Herobrine, que contenía una palabra: detente.
Cuando fui a ver el perfil de Herobrine, la página era error 404, página no encontrada. Después recibí un correo electrónico de otro usuario del foro y me dijo que los moderadores podían leer los mensajes de los usuarios del foro, así que estábamos más seguros utilizando el correo. El usuario decía que había visto también al jugador misterioso y tenía un pequeño directorio de otros usuarios que decían haberlo visto también. Sus mundos estaban llenos de construcciones, obviamente hechas a mano. Casi un mes pasó hasta que recibí noticia de mi informante. Algunas de las personas que habían encontrado aquel hombre misterioso habían mirado el nombre de Herobrine y encontraron que ese nombre era utilizado con frecuencia por un jugador sueco. Después de recopilar más información, se reveló que era el hermano de Notch, el creador del juego. Envié un mensaje a Notch preguntándole si tenía un hermano. Pasó mucho tiempo, pero él me respondió de vuelta con un mensaje muy corto. Lo tenía, pero él ya no está con nosotros. Y en este momento, ante a ti, el misterio finalmente se abrió. Herobrine, también pronunciado Herobrine o Herobrine, aunque inicialmente conocido por la mayoría como él o him en inglés, es una leyenda de Minecraft de índole paranormal sobre un personaje similar a Steve, pero misterioso y con ojos blancos, que acecha al jugador en el juego. Hasta ahora es lo único que la mayoría de la comunidad se ha puesto de acuerdo en esto, gracias a su ahora perdido origen. Pero debido a que la leyenda ha mutado de muchas maneras, hay demasiadas definiciones y conceptos que se le han dado en total a Herobrine. Mencionaré y me enfocaré en las más destacables de ellas. La primera de todas, y la que fue mencionada mostrando antes en el relato, es sobre que se trata del hermano muerto de Notch, el creador del juego. También se ha creído que Herobrine se trata de una alma en pena, que murió en las minas siendo el creador de las mineshaft, o por el apocalipsis que ocurrió antes del juego, aquel que hizo que los esqueletos empezaran a ser controlados por magia oscura. Otras teorías dicen que se trata de un demonio, una entidad poseyendo al juego con el fin de alimentarse del miedo de los jugadores, usando las mecánicas del juego para poder sembrar terror y alimentarse de ellas. O también que se trata de un virus informático que infecta a las computadoras que poseen el juego. Mucha gente piensa que Herobrine evita que las personas puedan jugar a Minecraft, entre muchas otras teorías. También hay quienes dudan de su apariencia. Hay personas que afirman que sus ojos brillan en la oscuridad, así como ocurre con los Enderman. Hay quienes creen que hay una relación entre Herobrine con el End o Herobrine con el Nether, al tratarse del infierno. También se ha hablado de las diferentes estructuras que él hace en los mundos. Los típicos túneles de 2x2 con redstone, pirámides de arena, minas abandonadas, incluso en varios sitios donde supuestamente hay apariciones de Herobrine, spawnean letras E, escritas con glowstone. También hay quienes dicen que Herobrine está relacionado con el campo de visión del juego y que según es más probable encontrártelo cuando el jugador tiene muy baja distancia de visión, por lo que se teoriza que sus apariciones tienen relación de cuando el jugador lo puede ver, apoyado por la leyenda original del juego cuando se puso la distancia de visión en mínima. Otros afirman que es más probable encontrarlo acechando en las cuevas u oculto entre las casas de los jugadores o las villas. Hay muchas versiones, rumores e interpretaciones del mismo,
Incluso hay quienes han inventado en internet leyendas tratando de imitar la esencia de Herobrine, como AlexBrine o Herobrine.exe. Obviamente Herobrine.exe y AlexBrine son solo creepypastas por la comunidad, pero esta es una prueba de la influencia que ha causado Herobrine desde hace años en el juego. Pero eso no es todo. En internet han aparecido imágenes cuestionables de él, pero también muchas imágenes totalmente reales de apariciones de Herobrine. Tanto es así que incluso Herobrine ha aparecido en el servidor anárquico más antiguo y mítico de todo Minecraft. Seguramente lo conoces, 2B2T. También ha aparecido en super servidores verificados como Hypixel o Mineplex, entre muchos otros. Además, se han visto apariciones en Minecraft Realms, servidores oficiales de Mojang que uno puede comprar. Y si leemos la leyenda escrita en su primera aparición, se especifica que algunos usuarios con esa leyenda vieron el nombre de Herobrine sobre el jugador en sus partidas. Lo que significa que, en teoría, la cuenta de Herobrine es más antigua que la propia leyenda. Por lo que es algo que tenemos que destacar. De hecho, actualmente están viendo diferentes apariciones de Herobrine en servidores. Sin embargo, de las apariciones, hay una que es la más conocida de todas. Esta no fue en un servidor, fue en un mundo de un jugador. Y esta fue la aparición que cambió todo y que causó que Herobrine fuera súper conocido. Pues resulta que todo lo que les dije que pudieras imaginar con tu streamer favorito es totalmente real. Y esto sucedió, incluyendo lo del foro. Todo esto pasó con un streamer que fue conocido en su tiempo, perteneciente al antiguo equipo de streamers de Brocraft, llamado Copeland. Este acontecimiento ocurrió frente a bastantes personas, razón por la cual no duró mucho en que se empezara a propagar la noticia. Copeland hizo un clip del stream mostrando evidencia de lo ocurrido en la transmisión. Por si te lo preguntas, actualmente no hay forma de conseguir la aparición de Herobrine en stream de Copeland, porque ocurrió en un stream que ya no existe. Resulta que toda la transmisión ocurrió en una página llamada livestream.com, página web que actualmente fue comprada por Vimeo. Por ahora no se ha podido recuperar por ningún lado la transmisión completa, lo cual está clasificado como un contenido en internet llamado Lost Media. El Lost Media es un término bastante conocido en internet que consiste en material de imágenes o videos los cuales públicamente no se pueden acceder. Es decir, información que ya no existe, a veces siendo irrecuperable. Aunque debido a la gran influencia que tuvo este directo, se han podido rescatar algunas cosas. En ese tiempo, debido a que la aparición fue nueva para este creador de contenido y su comunidad, se le puso el apodo de él, en inglés, him, y se difundió masivamente al principio su aparición como él, hasta que tiempo después lo apodaron como Herobrine. Estas dos capturas fueron rescatadas a finales del 2020, sobre el stream donde ocurrió la aparición de Herobrine. Fue en el instante cuando Copeland estaba entrando a su base y lo ve directamente frente a él. Ahora, lo más asombroso es que no solo este contenido no se le puede acceder fácilmente. Resulta que actualmente la publicación en el foro que hizo Copeland después de lo que ocurrió con Herobrine también ha desaparecido a la vista pública. Actualmente no se puede acceder al tablón del foro de Copeland debido
a que está en modo acceso restringido en la página de Minecraft Forum como están viendo en pantalla. Afortunadamente, podemos acceder al tablón del foro gracias a que lograron localizar una página web que sirve como restauración para páginas antiguas. Y esta se llama Wayback Machine. Así que podremos revisar lo que sucedió. Al momento de buscar el foro de Minecraft en esta página web restauradora, se puede observar el post de Copeland explicando todo lo que sucedió. Aunque, por desgracia, solo se puede ver las primeras 3 páginas del post, quedándose las otras 32 perdidas para siempre. Probablemente, varios en el foro estaban tratando de hilar el misterio. Tiempo después, este post se eliminó, al ser tomado como una simple farsa. Aunque, como dije anteriormente, justo aquí apareció el mito de si era el hermano muerto de Notch. Pero es que además de estas imágenes, se rescató una peculiar, y es esta, donde claramente se puede ver a Herobrine en la entrada donde había ocurrido la aparición, acechando al jugador. Pero resulta que esto no fue todo lo que ocurrió en el caso del stream de Copeland. Tiempo después, para cuando publicó en el foro, Copeland hizo un segundo directo donde buscaba a Herobrine, pero nada raro pasaba. Estaba en el mundo de manera normal y es como si nada raro hubiese pasado. Sin embargo, Copeland optó por eliminar su mundo para poder seguir en paz con todo lo que pasó, dejando una intriga demasiado grande con su comunidad y haciendo que en el foro de Minecraft se estuvieran peleando sobre qué fue todo lo que sucedió. Pero eso no fue lo último que sabríamos de Herobrine. 12 horas después de la transmisión de Copeland, ocurrió otra transmisión. Una hecha por el jugador llamado T. Patimus. En este caso, estaba jugando con su propio mundo de Minecraft y estaba explorando con una construcción de ladrillos de piedra. Cuando de repente, en la mitad de su mundo, donde había un lago artificial de lava hecho por Patimus, se podía ver a Herobrine encima de este. Según se comenta, después de eso, Patimus subió escaleras arriba donde estaba ese lago de lava, cerró el directo y se desconectó del juego. Esto agitó totalmente a la comunidad de Brocraft. De hecho, la página de Brocraft.com, que actualmente ya no existe, y solo tenemos datos de este a partir de la Wayback Machine, tenía dentro 2 salas de chats para todos los espectadores de los chicos de Brocraft. Y durante bastantes horas, estos chats de texto habían sido llenados sobre el tema de Herobrine, de si era una mentira, de si no lo era, sobre las 2 apariciones que ocurrieron. Sin embargo, había algo más. Entre la segunda transmisión de Copeland y la primera de Patimus, apareció en la página oficial de Brocraft, en los chats internos de la página, el siguiente link. Curiosamente, la página se llama Him. Es la segunda vez, por la parte de todo el tema de Brocraft, que aparece con ese nombre. Y ni siquiera el nombre Herobrine. Esto consolida a Him como un apodo legítimo. Que por cierto, se recomienda no abrir esta página, a menos que uses Wayback Machine, ya que cada que intento entrar me aparece que la página no es segura. Incluso actualmente, lo que era esa página ya no existe, y a veces te redirecciona a páginas peligrosas. Por lo que en esto me encargaré yo de mostrarlo usando Wayback Machine. Todos aquellos jugadores que entraron a esta página tiempo antes cuando existía, se encontraron con esto. Un Steve con ojos realistas mirando a varios lados,
con un montón de letras y signos de interrogación regados por todos lados de manera demasiado extraña. Y por supuesto, muchos se asustaron, y otros decidieron ver qué rayos estaba pasando. Tomaron todo el texto y eliminaron todos los signos de interrogación. Y se encontraron con el siguiente texto. Se ha reportado que algunas víctimas de tortura, durante el acto, escapan a un mundo fantástico donde ellos no despiertan. En este estado catatónico, las víctimas viven en un mundo exactamente igual a un mundo normal, excepto de que ellos no están siendo torturados. La única forma de que se den cuenta que necesita para ver si despiertan es una nota que ellos han encontrado en su mundo de fantasía. Esta nota debería decirles sobre su condición y decirles que despierten. Incluso entonces, podría tardar varios meses en que ellos puedan deshacer su mundo de fantasía. Por favor, despierta. Este texto fue traducido al español por mí, pero la captura original fue en inglés. Todo este caso de acá sobre Brocraft y los sucesos de Herobrine fueron nombrados en internet como el fantasma del stream. En inglés, The Ghost in the Stream. Evento que posteriormente Brocraft aprovechó para renombrar y aprovechar todo lo sucedido con Herobrine, ahora llamándose hasta su página web ghostinthestream.com. Obviamente supieron aprovechar la fama. Desgraciadamente, esta página ya no es fácilmente accesible, todavía se puede encontrar en Wayback Machine. Sin embargo, casi toda esta página utilizaba Flash. Adobe Flash fue una plataforma de software usada para la producción de animaciones, aplicaciones, páginas web, entre otras. Sin embargo, esta cerró sus puertas a finales del 2020, por lo que nos quedamos con menos datos sobre la página que estamos viendo. Y aunque sí tenemos un leve rastro de cómo era, esta página realmente es considerado como Lost Media y se ha perdido para siempre. Si bien la página web de Ghost in the Stream desapareció, todavía podemos encontrar sus redes sociales, como por ejemplo este Twitter real. De hecho, esta cuenta original de Ghost in the Stream fue creada en septiembre del 2010. Poco después de todo lo ocurrido con Herobrine. Además, aquí tenemos su Facebook real. Pero, ¿y qué más pasó después de eso? Pues, el 25 de agosto del año 2010, Notch publica esto. Tengo todo el día 31 de agosto libre en la ciudad de Bellevue. Y tengo demasiadas peticiones de personas que me quieren conocer. Yo apreciaría enormemente si ustedes pueden organizar algo en los foros o en chats o en comentarios de esta publicación. Lamentablemente no tengo suficiente tiempo como para organizar algo. No tiene que ser algo complejo, incluso puede ser ir a por un café en algún lado. Además, se me ocurrió que podríamos llamar a esta reunión la Minecraft con 2010. Incluso si tan solo seamos 3 personas sentadas en un silencio incómodo por 20 minutos. Básicamente, Notch estaba organizando una reunión con los fans de Minecraft. A pocas horas de todos los acontecimientos del caso Ghost in the Stream, el 31 de agosto del 2010, inició la Minecraft con 2010. ¡Ojo! Es mejor aclarar esto, ya que la Minecon y la Minecraftcon son 2 eventos completamente diferentes. Un error garrafal en toda la comunidad de Minecraft es pensar que estos 2 eventos es lo mismo y que no hay diferencias. Pues la verdadera Minecon 2010 fue una reunión de muchos fans de Minecraft en un servidor de Minecraft clásico, donde organizaron todo en Minecraft Forum. Incluso Notch terminó apareciendo en ese evento, y se llevaron a cabo bastantes minijuegos para celebrar oficialmente la primera Minecon. Y por otro lado, la MinecraftCon 2010 fue el primer encuentro físico de Notch con la comunidad de Minecraft.
Pues resulta que Herobrine se difundió como la pólvora por todos lados, pocas horas antes que la Minecraft con Notch. Y curiosamente, durante esta pequeñísima reunión, le preguntaron a Notch sobre este tema. Solo imagina la cara de Notch cuando sus fans le preguntaron sobre un hermano muerto. Afortunadamente, este preciso momento se grabó. Y esta es la primera vez en toda la historia de Minecraft que Notch responde a la comunidad sobre Herobrine. Speaking of fan-made works, are you aware of Herobrine, that rumor that's been going around of the Minecraft ghost? Yeah, that's him. Him. Is that actually something that you put into the game, or is it just a hoax? It's a hoax. Unfortunately. Or is it? Or is it? Sin dudas, este video es muy cuestionable, pero esto no fue lo que causó caos en el internet. Pues resulta que ese mismo día, Notch en Twitter le contestó una pregunta a un seguidor que le estaba preguntando sobre Herobrine. Desgraciadamente, aquel persona que le preguntó a Notch sobre Herobrine borró su tweet, por lo que quedó a medias la pregunta. Sin embargo, se encontró el origen de la pregunta completa en Planet Minecraft. Es él, refiriéndose a Him, una entidad de verdad en el juego, ¿o fue un troleo exitoso? Y Notch le responde, no, no es real, pero pronto lo será. Haciendo retumbar a todos los jugadores todavía más y creando todavía más confusiones a toda la comunidad sobre la existencia de Herobrine. Incluso si ignoramos todo lo sucedido con Copeland, con Patimus o incluso el primer encuentro con la leyenda del hermano muerto de Notch. ¿Por qué Notch dijo que pronto será real? ¿Acaso lo de su hermano sí ocurrió? Lo que terminó haciendo es explotar todavía más el rumor. Y mientras varias personas se tomaban a broma todo esto de Herobrine, muchos otros empezaron a creer que él sí estaba ahí, dentro del juego. Y Notch empezó a comentar que no quería añadir a Herobrine ni tenía planes para esto. Pero era demasiado tarde, y toda la leyenda se propagó muchísimo más. Pasó un año, y llegamos al 2011, entre las versiones alfa y betas de Minecraft. Y todavía se seguía propagando el rumor de Herobrine sin parar, varios desmintiéndola y otros probando de que sí era cierto. Da igual de qué bando eras, si creías o si no creías, todo el rumor se expandía cada vez más. También aparecían ocasionalmente videos y fotos falsos de Herobrine. Sin embargo, aquellas personas que no se creían absolutamente nada de Herobrine cambiaron de opinión cuando, el 31 de mayo del 2011, la versión beta 1.6.6 fue anunciada y publicada en Minecraft. En este momento, Notch dice: a menos que haya cosas urgentes que arreglar, no haré más actualizaciones hasta la beta 1.7. Me voy a la E3 el sábado. Llevaré mi laptop para hacer algo de desarrollo, pero no estaré disponible para hacer muchas pruebas. Se acerca la Adventure Update. Muy bien, veamos qué añadieron en la versión 1.6.6. Nuevo uso para el polvo de hueso. Cambió el material de la glowstone de cristal a piedra, lo que significa que ahora necesitas un pico para tener recursos de este. Herobrine fue eliminado. Las noticias explotaron y muchísimas personas que no creían en la leyenda comenzaron a creer en ella. Y muchas personas recordaron el tweet que Notch, según, iba a añadirlo al juego, y parece que sí lo añadió todo este tiempo. Esta noticia fue tan grande que incluso se puede ver las estadísticas globales de las búsquedas de Google, y podemos ver cómo explotó de golpe todo acerca de Herobrine.
siendo la búsqueda más fuerte en internet durante el año 2011. Las búsquedas eran tantas que incluso superaron a los acontecimientos de Copeland, de Patimus e incluso de la Minecraft con 2010. Ahora, en todos lados se hablaba de un fantasma en el juego, sobre el hermano de Notch y la situación de Brocraft, lo que hizo poner en pánico a muchas personas. Pero no fue solamente esto, fue algo que ocurrió después. Exactamente un mes después, con menos intensidad de búsquedas, pero que duró mucho más tiempo, el tema de Herobrine volvió a explotar de manera muy fuerte. Y la razón es simple. Salió la Minecraft 1.7, se añadieron pistones, ahora se requiere fuego o redstone para activar la TNT. Y Herobrine fue eliminado. ¿Esto no había pasado antes? ¿No habían eliminado a Herobrine del juego en la versión pasada? ¿Será que aún sigue en el juego? La gente no entendía por qué de nuevo apareció el texto de Herobrine fue eliminado. Pero la beta 1.7 fue muchísimo peor. Pues esta versión 1.7 era totalmente inestable. Y ese mismo día se forzó a una nueva actualización por tantos bugs que tenía el juego. Muchos jugadores al descargar la beta 1.7, sus Minecraft empezaban a funcionar mal. Las pantallas se veían blancas o negras y todo estaba completamente glitchado. Una versión con tantos bugs que la gente se empezó a asustar que esto era obra de Herobrine. Pocos minutos después salió la 1.7/01, arreglando todos los problemas de los mundos. Actualmente la plataforma de Twitter no deja ver respuestas de tweets de hace más de 10 años, pero se puede ver claramente que tuvo más retweets y comentarios que me gustas. Había un descontento bastante grande combinado con toda la tensión que pasó con la 1.7. ¿Eliminan a Herobrine de nuevo y todo empieza a crashear y a funcionar mal? ¿Pero es que además tuvieron que meter un parche a la fuerza pocos minutos después? Pues esto complicó todas las cosas. Los números de apariciones y testimonios explotaron. Se masificó el tema de manera extrema en YouTube, incluso haciendo que Herobrine llegara a la comunidad rusa. Y este es el nombre de Herobrine en ruso. Que por cierto, si buscamos el nombre de Herobrine en ruso, significa frascos de pepinillos. Sí, muy aterrador, ¿verdad? Bueno, basta de tonterías. En este momento, la comunidad de Minecraft empieza a crear mods de Herobrine. Habían demasiados y de diferentes formas, pero uno de los mods más destacables fue uno de Burner, lanzado el 29 de julio del 2011, un mes después de toda esta locura. Y en esta página tienes este mod, uno de los más famosos de internet. Este mod fue el que añadió mobs poseídos por Herobrine, con los ojos blancos, estructuras curiosas, mensajes en carteles, e incluso el origen de uno de los mayores mitos que hemos tenido aún hasta este juego. Invocar a Herobrine, utilizando bloques de oro, también un poco de netherrack, y rodeando con antorchas de redstone para que finalmente presionemos con un mechero. Pero puedes ver que no pasa nada, es solo un mod. Pero Elo, ¿qué haces aquí? Me había enterado por ahí de que querías llegar al fondo de la leyenda de Herobrine. Llevo bastante tiempo investigando a fondo sobre ella para saber toda la verdad, por lo que podríamos, entre los dos, encontrar algo más allá del mito, una respuesta última que pueda cerrarlo todo de manera definitiva. ¿Estás seguro que con todo lo que hay de Herobrine, haya forma de lograrlo con una sola respuesta? Sigo sin estar seguro, pero estoy seguro de una cosa. Una vez lleguemos ahí, seremos capaces de derribar absolutamente todo. Y sé exactamente qué hacer para redescubrir toda la verdad.
Antes de continuar, comentaré algo bastante curioso en toda la información que he dado hasta el momento de Herobrine. Me he enfocado desde el directo original de Copeland en adelante, pero ya había hablado de una aparición de Herobrine antes, aquella que se vio al principio del documental, la leyenda original. Resulta que esta leyenda original salió en una fecha desconocida, en uno de los rincones más oscuros del foro anónimo de internet llamado 4chan. Dentro del subforo de misterios y de contenido paranormal, un jugador publica esta imagen, el cual se ha confirmado que fue el primer avistamiento que tenemos en todo internet sobre Herobrine, ya que no han existido más pruebas de otros casos, sino hasta después de lo ocurrido con Copeland. Esta es la imagen más mítica y legendaria de todas, y la base principal donde nació todo. Entonces, el plan es el siguiente. ¿Recuerdas el descubrimiento que hizo Minecraft at Home sobre la semilla perdida de Herobrine? Lo recuerdo perfectamente. Yo también lo documenté. Resulta que, justo a inicios de este año, se descubrió la semilla del mundo donde aparecía la captura original de Herobrine. Ya lo había mostrado en mi canal principal, y fue en este video donde yo prometí traerles este documental. Y aquí va la historia de cómo consiguieron esta aparición. Minecraft at Home es una gran comunidad de Minecraft técnico en inglés, especializada en descubrir y localizar semillas en el juego mediante programación y experimentación bruta del código, junto con un sistema de investigación para quien quiera colaborar, dando parte de su computadora para calcular y localizar semillas, llamada Boink. Los chicos de Minecraft at Home también son los responsables de haber encontrado la legendaria screenshot de la captura pack.png, o también la semilla de la pintura de esqueleto de Minecraft, o también las semillas de la página principal de Minecraft dependiendo su versión. En este caso, la búsqueda del mundo de Herobrine fue programada y liderada por el usuario Kaminster, quien descubrió la semilla de la pintura, entre otras, y le tomó entre el 5 de septiembre del 2020 hasta el 16 de enero del 2021 para encontrarla. Tardó aproximadamente 50 horas poder programar todo para hacer la búsqueda, y también tardó bastante en recrear la captura de Herobrine. Para localizar esta semilla se observó algunos datos, como por ejemplo, los ítems de madera de la captura original indicaba que tal vez estuviese en el spawn, haciendo entender que no era un mundo avanzado. Se observó la posición de las montañas y también de los árboles, aunque estas fueron difíciles ya que las hojas en estas versiones desaparecían muy rápido. Pero, entre las cosas más interesantes, es que incluso vieron las texturas del césped para poder saber la dirección del mapa. Y durante la investigación se consiguieron 11 semillas bastante parecidas que contenían los mismos bloques, pero de esas 11 semillas, solo uno salió vencedor. Esto fue un pequeño resumen de cómo se consiguió, pero la explicación es aún más técnica, ya que se utilizaron gráficas y CPUs para poder localizar esta semilla. Aquí abajo en la descripción te dejo todas las fuentes para que tú puedas echarle un ojo. Esta semilla se convirtió en uno de los descubrimientos más importantes de todo este año, ya que fue una de las semillas más difíciles de localizar por la poca información que se tenía. Bien, varios han explorado esa seed desde que salió, y no han parado de crearse historias de apariciones y cosas. Incluso habías hecho una exploración del mundo donde todo estaba lleno de bugs. Adivina entonces cuál es la idea. Ya sé, vamos a entrar a ese mundo. Vamos a entrar. Y recrearemos la captura original por nosotros mismos. Entonces nos adentramos al mundo de Herobrine para poder recrear la imagen. Si ustedes también quieren entrar a este mundo, les dejaré la página de Minecraft at Home con toda la guía.
Otra de las cosas más curiosas que han pasado relacionadas a Herobrine es cuando llegó la versión 1.0.0, la primera versión oficial de Minecraft. La típica escena donde Notch baja la palanca en la Minecon para inaugurar esta versión. En esta versión se añadió el modo supervivencia, el End, también la batalla contra el dragón. Y, en los créditos del juego, hay una parte bastante remarcable que les quiero narrar. Y el universo dijo te amo porque eres amor, y el juego terminó y el jugador despertó. Y el jugador comenzó un nuevo sueño. Y el jugador volvió a soñar, soñó mejor. Y el jugador era el universo. Y el jugador estaba enamorado. Tú eres el jugador. Despierta. La implementación de estos créditos a Minecraft ocurrió cuando Herobrine estaba en su más bajo punto de popularidad en las tendencias de Google. Curiosamente, esto es un poema tratando de hacer que el lector despierte y recordarle que está viviendo en un mundo de fantasía. ¿Estarán relacionados? ¿Notch puso eso a propósito? Sin dudar, cualquiera de las opciones había dejado algo claro. Quienes leyeron la carta que les mostré y los créditos vieron la relación entre las dos cartas. Regresando a la captura original de Herobrine, la persona quien haya escrito esta leyenda y quien haya tomado la foto debió de ir a Minecraft Forum. Curiosamente, como lo vimos al inicio, esta persona dice que cuando fue a buscar a Herobrine en este foro le saltaba error 404. Comento esto porque, curiosamente, en el foro de Minecraft Forum se han perdido demasiados datos, haciendo que salte muchísimas publicaciones de este foro con un error 404. Esto ya lo expliqué en este video, el día que miles de datos de Minecraft desaparecieron de internet. La razón de por qué se perdieron miles de datos y que aparecen errores 404 en este foro, lo explico en este video si quieres echarle un vistazo. Te recuerdo este suceso porque, curiosamente, en la leyenda de Herobrine se dice que a esta persona le aparecieron errores 404 en la página. Pues esto es cierto, Minecraft Forum tiene una gran cantidad de enlaces perdidos para siempre. Como puedes ver hasta el momento, la leyenda tiene sentido con la realidad. Incluso otra cosa son las pirámides de arena que se menciona en la leyenda. Pues en Minecraft siempre han existido islas que salen del océano que tienen esta forma extraña. Estas pequeñas islas le da sentido a la leyenda. También en la leyenda se menciona de árboles sin hojas, que esto también se puede encontrar en aquellas versiones alfas, donde las hojas de los árboles empezaban a decaerse. Y esto también le da sentido a la leyenda. Pero creo que es momento de mostrar la captura que he recreado junto a Elomars. Lo primero que podemos notar es que Elomars está oscurecido y Herobrine está perfectamente con luminosidad. Si comparamos ambas imágenes, puedes ver que la tonalidad de colores no coincide. Incluso si yo bajara la calidad de mi recreación, puedes ver que tampoco coinciden las luces. Además, en la captura original de Herobrine se puede ver un extraño recorte alrededor de él. Si comparamos la silueta de Steve con la de Herobrine, podrás ver que no coincide a la perfección. Pero eso no es todo, pues los chicos de Minecraft and Home diseñaron una comparativa entre su modelo y la recreación original, mostrando que Herobrine de la imagen mide más de 2.5 bloques, cosa que no tiene sentido. Y aquí no acaba la cosa. Si la cuenta de Herobrine hubiese soltado un error 404, tendría que haber existido en la base de datos, y eso significa que de alguna manera Herobrine estaría registrado en Minecraft Forum. Y sí está la cuenta de Herobrine, pero es un fraude. La realidad es que la cuenta de Herobrine fue registrada en el año 2013. Esto quiere decir que la cuenta de Minecraft Forum de Herobrine fue creada 3 años tarde y no cuando redactaron la leyenda original.
Pero esto no se termina aquí, pues en la leyenda se dice que se tomó esta captura un mes después de las apariciones de Herobrine. Pero ¿cuándo apareció la primera captura en el foro de Copeland? Pues hace 11 años, el 30 de agosto del 2010. Pues resulta que la versión de Minecraft de la captura original de Herobrine, la alfa 1.0.16/02, se creó el 13 de agosto del 2010. Es decir, tan solo 17 días pasaron entre la versión y el post de Copeland, cuando la leyenda decía que realmente había pasado un mes, cosa que es mentira. No solo bastó con que Notch, el mismo creador del juego, varias veces haya tenido que decir que no tuvo nunca un hermano. He estado recibiendo montones de tweets y correos electrónicos sobre Herobrine nuevamente. No tengo un hermano muerto y él nunca estuvo en el juego. Irreal. Nunca sucedió. Le he dicho públicamente a la gente que nunca ha existido Herobrine. ¡Que no tengo hermanos muertos! Ciertamente, no hay manifestaciones físicas de Herobrine que se escabullen de tu computadora si sales de Minecraft corriendo por la noche. Si sientes que Herobrine te mira mientras duermes con sus ojos pálidos a centímetros de tu cara, por supuesto que fue solo un sueño. No hay forma de que un fantasma moralmente dudoso con un complejo de Dios pueda en cualquier momento decidir perseguir a los niños que juegan mi juego. Cada cosa que se añade al juego se descubre en minutos. La gente está descompilando el código, incluso con herramientas automatizadas para hacerlo. Debería ser obvio para todos que no existe Herobrine oculto allí. Ya se habría encontrado hace años. A pesar de esto, la gente sigue difundiendo el rumor, publicando historias falsas y capturas de pantalla. Y en general, publicitándolo. Pero la verdad es que nunca había estado en el juego cuando yo estaba trabajando en él. Y absolutamente no tengo un hermano muerto. Pero si la gente quiere fingir que es verdad, ¿quién soy yo para detenerlos? No solo bastó con las respuestas de Notch, sino que el jugador que creó esta leyenda mintió sobre el hermano muerto de Notch, cosa que no es verdad. También mintió con que esperó un mes, pero no es cierto. Pasaron menos de 17 días desde que tomó esa foto. Por ende, mintió en que más gente lo contactó. También engañó a la gente que pensó que esta captura fue hecha con un mod, pues al final Herobrine resulta ser una imagen genérica en baja resolución de un usuario tratando de tomarle la foto a un pollo. Con un personaje de fondo que fue totalmente editado en Photoshop o incluso en Paint, tratando de causar terror, creando una masiva reacción en cadena de puras mentiras propagándose de manera explosiva. Listo, leyenda original destruida. Ataca con todo, Bobby. Todo el caso de Copeland es completamente falso. Una vez editó esta fotografía colocando falsamente a Herobrine abajo de su casa. A la gente le llamó la atención, por lo tanto, él decidió crear un directo falso colocando una pintura de Herobrine en su casa, fingiendo absolutamente toda la reacción. El directo de Depatimus también es falso. Intentó aprovecharse de lo que había sucedido con Copeland para replicar toda la fama de Herobrine. Pues toda esa historia que se encontró a Herobrine en el lago de lava realmente era una puerta con una textura de Herobrine en ella. Pero toda esta aparición resultó en un fracaso, guardado en la Wikipedia, porque minutos después le comentó a su esposa que Herobrine era totalmente falso y era un troleo para sus espectadores. La carta que vimos en los chats de Brocraft llamado Despierta también es falso y no proviene de Herobrine, pues este creepypasta viene de un creepypasta llamado Wake Up, Despierta en inglés. Graciosamente todos lo han relacionado con Herobrine cuando nunca fue así. Pero es que si vemos la fecha original de este creepypasta, Wake Up, fue creado en el año 2008, antes de que existiera Minecraft.
Cuando le preguntaron a Notch en A Minecraft Con 2010 sobre Herobrine, puedes ver que ni siquiera Notch sabía el nombre Herobrine, pues reaccionó cuando le dijeron him. Además, obviamente se está riendo de la situación y lo desmiente él mismo. Después, obviamente, troleó a los jugadores diciendo que posiblemente era real. ¡Pero esto es falso! Además, nunca habló de meter a Herobrine en una Secret Friday Update. Ese fue un mito que de alguna manera extraña se coló en la Wikipedia de Herobrine por años. Ahora vamos a desmentir los avistamientos de Herobrine en la Alpha que aparecieron una vez ocurrió lo de Copeland. Este usuario comentó en la publicación de Copeland que él también había encontrado a Herobrine, pero esto es completamente falso. Se puede notar perfectamente que es un cuadro, y lo peor de todo, en su inventario tiene el ítem del cuadro. En esta podemos ver a Herobrine a la derecha acechando al jugador. Pues el mismo autor en la página dijo que esto es falso y que es muy fácil falsificar a Herobrine. Minutos después apareció esta, pero si subimos la iluminación podemos ver a Herobrine más difuminado que la oveja. Esto no tiene sentido ya que la oveja está incluso más atrás que Herobrine. Esto es completamente falso. Pues es un simple Photoshop mal hecho. Después apareció esta de aquí, en las minas, exclamando, ¡oh Dios mío, es him! ¡Oh espera, Photoshop es muy fácil! Obviamente, esto es falso. Esta aparición es de las más famosas, pero lamentablemente, el usuario tiene un cuadro en la mano, destruido. Esta fotografía tiene muy poca calidad, sin embargo, Herobrine tiene menor calidad que todo el juego, obviamente, falso. Esta fue una de las imágenes más perturbadoras con Herobrine en el fondo de este pasillo, sin embargo, el usuario quien lo creó era un experto creador de imágenes GIF. Por ende, este usuario sabía editar imágenes a la perfección. Otra de las primeras apariciones de Herobrine. Esta imagen se creó en este sitio web noruego. Y podemos ver cómo sus pies están alineados en uno de los bordes del bloque. Por lo tanto, esta fotografía está creada con una puerta retexturizada. Otra de las más antiguas, pero esta fotografía no tiene una calidad decente para analizar, pero puedes observar cómo este usuario estaba usando un texture pack muy parecido al de Copeland. Esto quiere decir que muy posiblemente copió lo mismo que Copeland con un cuadro o algo por el estilo. Este también apareció y fue bastante difundido, pero Alpha 1.1.1X, eso ni siquiera existe en el juego. ¡Falso! Espera un momento, ¿Herobrine brillando más que el fondo oscuro? Ni siquiera hay alguna antorcha que ilumine los bloques. Esto es falso y photoshopeado. Una captura tomada estratégicamente para que no se vea el nombre del jugador. Esto es multijugador. ¡Falso! Este jugador afirma que esas cuevas no las hizo él. El jugador decide caminar hasta el fondo de ese pasillo para supuestamente colocar una antorcha y a continuación ver una aparición real de Herobrine. Pero en cámara lenta se puede apreciar que esos son simples bloques retexturizados. Si miras con atención podrás ver que mide más de 2 bloques, imposible para el juego. Fue tomada en la beta 1.7.3 y claramente se puede ver a Herobrine más grande que los bloques de la isla. ¡Falso! En este video, este jugador nos cuenta que empezó a ver bloques raros al fondo de su casa de survival, que los bosques empezaron a quemar, que su casa se llenó de agua y que su puente estaba destruido de la nada, para finalmente mostrar una captura de Herobrine acechando en el fondo. Pero si nos regresamos al inicio, es muy extraño que en modo supervivencia no haya utilizado ninguna vez estas herramientas. Por lo que muy seguramente esto fue hecho en creativo. Y en la aparición del final está ocultando curiosamente la name tag del jugador. Herobrine ni siquiera es una oveja. Eso se lo inventaron en el mod creado por Burrer que vimos anteriormente. Hemos desmentido todas esas fotografías falsas, pero ¿qué hay de esos videos realistas de YouTube? Pues aquí se pone la cosa muy interesante. Te presento a Human. Seguramente los has visto, son estos Steve's que están saltando constantemente. Estos fueron añadidos en Minecraft Pre-Classic e incluso los podías generar presionando la tecla G. Tiempo después, los eliminaron.
pero después en la versión InfDev añadieron dos nuevos mobs. Uno se llamaba Mob, que era un Steve que no se podía mover, y el otro se llamaba Monster. Monster tenía la misma skin de Steve, y este se podía mover naturalmente e incluso atacar al jugador. Pues resulta que estos videos están hechos utilizando a Monster, simplemente cambiando la textura de sus ojos. En ese entonces te podías instalar algo llamado Single Player Commands, y de esta manera generar a Monster por medio de comandos. Por lo que estos videos quedan destruidos. Ahora hablaremos del Removed Herobrine. ¿Por qué demonios Notch los implementó en el historial de actualizaciones? Pues resulta que en la versión 1.6.6, la primera que apareció era porque había eliminado a Mob. Mob era el Steve que no se podía mover y simplemente puso Removed Herobrine haciendo referencia a este personaje. Después en la versión 1.7 sucedió lo que comenté, de que las versiones estaban tan bugueadas que mostraban pantallazos blancos y rojos a los jugadores. El mundo de Minecraft era imposible de jugar, pero la cosa que hacía que los mundos crashearan de esta manera fue el pistón. El pistón está muy mal programado, y en este video que he subido al canal he explicado cómo el pistón hoy en día sigue bugueado. Han pasado 10 años y todavía no lo arreglan en Minecraft Java. Y es por eso que el pistón tiene cualidades muy extrañas y bugueadas. Y pues Notch puso la broma de nuevo de poner en la beta 1.7 el Removed Herobrine, debido a todos estos problemas que sucedieron con los crashes. Por último, en la beta 1.8, eliminan totalmente a Monster, pues Monster estuvo en los archivos del juego oculto. Y fue en esta beta 1.8 donde lo destruyeron para siempre, de nuevo colocando la referencia de Removed Herobrine. Y a partir de ahí, se ha visto el Removed Herobrine como broma en todas las actualizaciones. ¿Recuerdan todas las representaciones de la comunidad que se dijo al inicio? Pues es hora de destruirlas todas. Herobrine no tiene relación con el Nether ni con el End. Parecía que la carta de Herobrine llamada Despierta tenía relación con los créditos del End, pero esto no es así. La carta no es ni siquiera de Herobrine, y el End no tiene nada que ver con Herobrine tampoco. Para ello vamos a ver lo que dice Julian Goat, persona encargada de escribir los créditos del End. La palabra sueño realmente es una pequeña historia sobre el sueño de un juego. Es una metáfora. En resumen, nos dice que cuando tú juegas Minecraft, llega el momento donde no sabes si estás en el mundo real o en el mundo de fantasía. ¿Te ha sucedido que pasas horas en el ordenador y no sientes que pasa el tiempo real? Pues es básicamente esa pequeña metáfora. Por lo que la relación entre Herobrine y los créditos del juego es falso. Como vimos en la leyenda original, Herobrine no es ninguna alma en pena. Tampoco pudo ser el creador de las mineshaft o responsable del apocalipsis del juego, ya que el lore de Minecraft no tiene relación a un evento creado por la comunidad. Tampoco es un demonio poseyendo el juego para alimentarse del miedo de los jugadores. Curiosamente, todo esto no tiene ni sentido con el mito original, porque lo que quería Herobrine era evitar que la gente supiera de él. El mito de que Herobrine es un mal presagio fue totalmente copiado de la leyenda Mothman, el hombre polilla, y también malentendido por tweet de Notch inventando locuras de Herobrine. La teoría de que se trata de un virus informático es totalmente falso, ya que todos los que podían hacer aparecer a Mob y Monster con comandos ya era algo integrado al juego. El mito de que Herobrine se alimenta cuando tú piensas en él es otro concepto de otro creepypasta llamado Tulpas. Los ojos de Herobrine no brillan en la oscuridad, es solo una textura, y en muchos casos un simple Photoshop. Herobrine jamás ha creado estructuras, ni las minas, ni los túneles de 2x2, incluso en la leyenda original jamás se menciona las antorchas de redstone en pasillos. Todo esto fue un invento del mod de Herobrine creado por Burner. El mito de las construcciones con piedra brillante tenía que ver con el mod de Herobrine de Burner. Incluso se originó de un youtuber llamado Adam Some Top Marks,
que estaba utilizando el mod de Herobrine, donde no dejaba de ocurrir momentos y memes y cosas absurdas relacionados con Herobrine, incluyendo la letra E. Por cierto, dato curioso, este mundo estaba perdido hasta que llegó el usuario YQE. Créditos completamente a él. El mito de que Herobrine te sale con la distancia de render al mínimo es también falso. Esto se hace para poder provocar un poco más de terror en las fotografías y además de editarlas más fácil. Curiosamente, cuando Minecraft and Home publicaron la semilla del mundo de Herobrine, también mostraron unos árboles sin hojas. Esto fue totalmente preparado para poder añadir más misterio a la semilla. También en el video de Minecraft and Home se muestra un túnel que no existe tampoco. Otra cosa que tenemos que comentar es que cuando yo grabé mi propia reacción en este mundo, me sucedieron cosas muy extrañas. Aparecían de la nada semillas de árboles, cosa que era normal en esa versión. Logré encontrar sombras en las montañas, cosa que era un bug de iluminación en esas versiones. Los creepers saltaban de manera bizarra y muy aterradoras, pero ese era el comportamiento normal de los creepers desde que salieron. Además, mi personaje se atascaba de manera muy terrorífica. Pero eso era normal también, era una versión llena de bugs, lleno de errores que después solucionaron. De hecho, el bug de atascarse también podía suceder en versiones más recientes. Algunos jugadores podían encontrar pasillos de aire en las minas, pero esto también era un bug de generación en las cuevas. De hecho, sigue pasando, pero es un poco más difícil de encontrar, pues son simplemente burbujas de aire y de minas mal generadas. También aparecieron mundos survival con construcciones muy bizarras, por ejemplo, construcciones de lava imposibles de hacer en survival, pues en ese entonces ya existía MCDit. El MCDit es un editor de mundos donde podemos construir fácilmente columnas o incluso ejecutar comandos sin que nadie se entere que estamos manipulando nuestro mundo survival. De hecho, yo también he hecho tutoriales de MCDit, pues el primer MCDit salió en el año 2010. Eso quiere decir que el MCDit existe desde versiones muy antiguas. E incluso con el MCDit podíamos generar al monster que ya hemos visto anteriormente. Con todo esto quedan las creencias de la comunidad completamente destruidas, pero no es suficiente. Tenemos que destruir aún más. Esta foto fue conocida durante años, pero Herobrine está en la textura de la puerta. Falso. Lo que se ve a la izquierda es posiblemente el mob de Human o Monster. Falso. Esta fue la típica aparición de Herobrine en Pocket Edition, pues contiene más de 68 millones de reproducciones y más de 479 mil personas que se lo creyeron. Pero la prueba definitiva está en este video. Puedes ver claramente que es un jugador. De hecho, en un momento se escucha la risa de su amigo. Escucha con atención. Este usuario dijo que se encontró con Herobrine, pero que se asustó tanto que incluso cerró el juego. Pero si en verdad cerró el juego cuando se lo encontró, entonces ¿cómo tomó la foto? Falso. Esta fotografía parece muy real, pero el jugador tiene bloques de la 1.3, versión donde el auge de los mods de Herobrine estaba en su mayor pico. Perfectamente puede ser un mod. Afirma que se lo encontró en Xbox 360, cuando ni siquiera Herobrine había aparecido en Xbox, solo en Java Edition. Se ve a Herobrine demasiado claro en el fondo, y este debería estar más oscuro como el árbol. La skin de Herobrine está decolorada y no coincide con la original. Falso. Una edición demasiado pobre y además con sonidos de Slenderman. Completamente falso. Thank you.
Lo conseguimos. Destruimos el mito de una vez. Eso es todo, ¿verdad? No lo sé. Creo que aún no. Siento en el fondo que algo faltó, pero no sé qué es. ¿Estás seguro de eso? Sí, pero no sé explicarlo. Hay algo que falta y creo que tengo que buscarlo, pero no sé si vaya a dar tiempo. Está bien. Si no alcanza el tiempo, pero quieres seguir buscando, no te voy a detener. Ya logramos por fin destruir el mito desde la respuesta final hasta lo que vino de ella. Esperemos que, por fin, esto llegue a su fin de una vez por todas. Voy a ir a preparar algo con Herobrine. Planeo hacerlo también el día de su cumpleaños. Si logras conseguir lo que buscas, me avisas. De verdad, agradezco mucho todo tu apoyo, Elo. Tenemos que hacer más cosas juntos. Y aunque no es la única vez, espero que no sea la última. Tenlo por hecho, Bobby. Un placer. Siento que falta algo. Mojang públicamente ha hecho muchas menciones de Herobrine, no solo Notch intentando negar todo. ¿Cómo lo podemos ver en esta red de imágenes? Como pueden ver, hay muchísimas referencias, incluyendo Año Nuevo o incluso después del desastre de la beta 1.7. Y eso no es todo, otro desarrollador de Minecraft como Jeff también han hablado de esto. Como este, donde le da gracia cuando se les olvidó eliminar a Herobrine. Y si ven la fecha, coincide con la versión 1.1. Otro tweet muy interesante de Jeff es este, que dice: de vez en cuando recibo correos electrónicos de alguien que quiere que traiga de nuevo a Herobrine, y nunca estoy seguro de cómo responder. Algo bastante curioso es que Notch tiene automatizado su correo para cuando la gente le pregunte sobre Herobrine, le salte una respuesta automática. Como pueden ver, niega de nuevo que Herobrine es real. Incluso en el medio dice que Herobrine nunca ha sido parte de Minecraft y que tampoco tiene un hermano muerto. El desarrollador Dinnerbone también ha comentado sobre Herobrine, como pueden ver en este tweet, afirmando que Herobrine no es real. También el desarrollador Mark Watson. Según las estadísticas de ayuda de Mojang, la palabra Herobrine fue el término noveno más buscado de la página. Incluso en los tiempos actuales, si investigamos la página de Minecraft Feedback, donde la comunidad puede sugerir cosas a Mojang, como por ejemplo la actualización de las cuevas que fue lo más votado, entre las cosas que especificaron que nunca van a añadir son fantasmas en general, como puedes ver en esta pantalla. Si la página oficial no considera a los fantasmas, entonces Herobrine mucho menos. Lo más parecido que han añadido es el Ghast. Sin embargo, no es un fantasma humano. Curiosamente, Mojang no solo ha colocado el texto Removed Herobrine en Minecraft, también lo han hecho en Scrolls, otro juego hecho por Mojang. Este texto también se ha añadido en Xbox, como un pequeño mensaje en la pantalla de carga. También se pueden encontrar pequeñas referencias en Minecraft Earth. Lástima que este juego haya quebrado y que lo hayan cerrado. Pues te tengo un dato muy curioso. Mojang sí añadió a Herobrine, pero no directamente como puedas imaginar, pues añadieron su skin. En el primer skin pack de Xbox 360 se añadió a Herobrine para que los usuarios pudieran usar su skin. Otra aparición de Herobrine por medio de Mojang fue gracias al desarrollador Mark Watson. Resulta que Mark compró muchísimas cuentas de Minecraft para colocarles skins y así tener texturas que nunca se cambiaran. Pues esto sirve muchísimo para la creación de mapas. Las conocidas Mark Heads Format o, en sus siglas, MHF, son todas estas de acá. Existen muchos modelos de cabezas que se pueden utilizar como mobs de Minecraft o bloques típicos, pero entre ellas, una de Herobrine.
Si vemos la cuenta de MHF/Herobrine, podemos ver que ha tenido dos skins anteriormente, una con barba y otra sin barba. Esto era porque antes Steve tenía barba y después la modificaron. Pero bueno, en resumen, la cuenta de MHF/Herobrine solo está diseñada para los creadores de mapas, así podemos obtener la cabeza de Herobrine sin problemas. Pero ahora hablaremos de la cuenta original de Herobrine. Se tiene confirmado que la cuenta de Herobrine es ridículamente antigua, pues esta cuenta la crearon en el año 2010. Incluso se puede ver en este video que desde noviembre de ese año 2010 aparece la cuenta de Herobrine. Esta imagen de aquí es una de las dos referencias a Minecraft Realms, la cual presenté a inicios de este documental, donde se ve claramente que la cuenta de Herobrine había aceptado la invitación de este jugador, pues esto ocurrió el 25 de abril del 2019. A continuación, estas dos fotos de aquí son en 2v2t y ambas ocurrieron en el 17 de diciembre del año 2019. Y se puede ver claramente cómo la cuenta de Herobrine estaba jugando en 2v2t, y te recuerdo que es un servidor premium. Por lo tanto, solo cuentas compradas pueden entrar. Además, se ha rumorado que Herobrine ha hecho aparición en otros servidores anárquicos, como lo son Constant Tiam o 9b9t. Este rumor estuvo propagado el año pasado, sin embargo, contacté con un youtuber llamado Mr. Cram. Mr. Cram es el creador de un servidor anárquico llamado Isparkia y también es protector de información de 2b2t y de otros servidores. Pues este amigo mío ha investigado en los archivos de los servidores y me dijo que nunca se ha visto a Herobrine en 9b9t o en el otro servidor Constant Tiam. Esto quiere decir que Herobrine solo ha estado en 2b2t y no ha estado en otros servidores anárquicos. Otra aparición que tenemos es en este servidor premium pequeño, que sucedió en el año 2013. Y sí, este pequeño servidor es un servidor premium, donde solo las cuentas compradas pueden entrar. Pero algo importante que tenemos que comentar es que Herobrine ha dejado marca dentro de los tres servidores más grandes que hay, y uno de ellos es Mineplex. En la siguiente página podemos ver toda su información. Tiene reclamado el rango Ultra, que es uno de los rangos más altos del servidor. Acá incluso se puede ver cómo en Java se le puede pedir solicitud a Herobrine. Entró durante el año 2013 y su última conexión fue durante el año 2020. Hace un año como sale en la página. Un dato curioso es que solo apareció para el minijuego de The Herobrine. Ahora revisemos la página de Planke. Se puede ver cómo entró al servidor de Hypixel el 22 de marzo del año 2014 y dejó de jugar el 3 de agosto del año 2020, donde nunca más regresó. Lo sorprendente es que Herobrine también tiene aquí un rango bastante alto, el MVP Plus, donde al parecer los servidores le dieron el rango a la cuenta, o incluso el mismo Herobrine habrá comprado estos rangos. Sin embargo, la cuenta de Herobrine no ha aparecido en todos los megaservidores, han sido en unos muy pocos. Si revisamos el servidor Wincraft, no hay nada, en Bad Lion tampoco, y la lista sigue. Y revisando más a fondo, resulta que entre los tweets de los desarrolladores sobre Herobrine estaban estos tres tweets. En dos días sabremos si realmente funcionó. El otro tweet contiene un código extraño. Y por último, el tercer tweet de Search dice: la razón de por qué no pudiste encontrar el UUID que publiqué anteriormente es porque le pertenecía a Herobrine y ahora está eliminado. La UUID, o Identificador Único Universal, es una serie de letras y números que tienen todos los usuarios de Minecraft. Cada cuenta de Minecraft tiene una en específico. Claro, si está registrada su cuenta realmente en la base de datos y no es pirateada. Acá menciona Search que por fin la cuenta de Herobrine había sido destruida. Incluso como podemos ver en este tweet, Mark Watson, el creador de las cabezas de Minecraft que vimos anteriormente, se quedó impactado.
Sabiendo que Mojang destruyó la cuenta de Herobrine, seguramente pensarás que todas las apariciones en los servidores son falsas, ¿verdad? Pues resulta que Mojang tiene una API donde se puede ver muchísima información útil de las cuentas de Minecraft. ¿Pero qué pasa cuando colocamos la UUID de Herobrine en esta API? Pues podemos ver estos datos de la cuenta actual de Herobrine. Si analizamos el texto, podemos ver que en username dice que es Herobrine y su UUID es esta. Por lo que el mismo Serge, el desarrollador de Minecraft, engañó a toda la comunidad, haciendo creer que Herobrine ya había sido eliminado de las cuentas de Minecraft. Como podemos ver, la UUID de Serge terminaba con el número 56, pero realmente la de Herobrine termina en E2. Ahora volvamos a analizar la UUID de Herobrine. Si nos vamos hasta abajo, nos sale la fecha de creación de la cuenta de Herobrine. Como puedes ver, dice 2010-09-14. Esto quiere decir que fue creado el 14 de septiembre del año 2010. Recordemos que el directo de Copeland fue el 31 de agosto del 2010. Pues esto significa que la cuenta de Herobrine fue creada 2 semanas después del directo de Copeland. Lo que significa que todas las apariciones que supuestamente mencionaba el usuario de la leyenda, de que veían a un jugador con el nombre Herobrine, es también falso. No existía ninguna cuenta con ese nombre antes del directo de Copeland. Ahora volvamos a analizar un tweet de Notch que habíamos visto hace minutos atrás, donde Notch dice que constantemente recibe correos electrónicos preguntando de Herobrine. Pues curiosamente, abajo en las respuestas, hay un tweet de Andrea Jorgensen, una ex trabajadora de Mojang, y le comentó que un amigo de ella había comprado la cuenta de Herobrine y que todos los días su correo se sobrecarga de intentos fallidos para tratar de restablecer la contraseña. Si vemos la ocupación que tenía Andrea en Mojang, a partir del portafolio de su página personal para negocios, podemos ver que su trabajo era ser un agente de soporte de cuentas de Mojang, pues ella se encargaba de las cuentas robadas, de transacciones, entre otras cosas. Pues en la página de Planet Minecraft, el usuario Jonas Agra, hace 5 meses, tomó la iniciativa de entrevistar a Andrea y saber si había información extra de Herobrine. Y aquí podemos ver su entrevista. Hola. Hola, no voy a vender mi cuenta de Minecraft. No vengo sobre tu cuenta. Quería saber sobre un tweet que hiciste. ¿Ah, sí? Sobre Herobrine. Ajá, sí. No he hablado con ese tipo en años. ¿Qué pasa con eso? ¿Fue el primer propietario de la cuenta? Sí, lo registró él mismo. Es una entrevista muy pequeña, pero con esto podemos rescatar que un amigo de una ex trabajadora de Mojang reclamó 2 semanas después del directo de Copeland la cuenta, y parece que la conoció por soporte de cuentas por tantos problemas de intentos de que se llevaran la cuenta del usuario. De hecho, si nos vamos a la página de NameMC y buscamos Herobrine, podremos encontrar la aterradora skin de Herobrine. Espera un momento, ¿por qué Herobrine es un furro? ¿Y qué pasa cuando vemos las skins pasadas? ¿Acaso tenemos a una chica gamer? ¿Y por qué también tuvo una skin de Herobrine hecho en Paint? ¿Y por qué demonios la cuenta de Herobrine es amigo de Steve? Ok, pues esto abre más preguntas que respuestas. Navegando de manera aún más profunda por los foros de Minecraft, me encuentro con esto. Se trata de un chico que había tenido también a Herobrine en su mundo Realms. Sucedió en el año 2014 y lo publicó en el 2018. Antes de que me llamen mentiroso, no creo en el mito de Herobrine. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es una experiencia particular que tuve hace unos 4 años, cuando yo tenía solo 12 años de edad. En mi servidor de Minecraft Realms. Era una típica noche del sábado para mí, a los 12 años. Simplemente estaba en mi escritorio, construyendo algunas cosas al azar en mi antiguo servidor de Realms, con mi amigo en ese momento, a quien llamaré Evan. Evan era conocido por ser un troll y cosas así, y él era una especie de idiota para mí.
Pero de nuevo, yo era un niño fácilmente influenciable. Ahora bien, si alguna vez he tenido un servidor de Minecraft Realms, hay dos cosas importantes. Necesitas tener una invitación al servidor y debes aceptar la invitación para poder unirte. Los plugins no se pueden usar en servidores Realms, ya que todo es vanilla. Ni siquiera puedes usar comandos de servidor OP como /stop o /OP. Solo puedes usar comandos de un solo jugador y la teletransportación normal. Solo para reírme, decidí en broma invitar a mi servidor a la cuenta de Herobrine. Ya sabes, el nombre de usuario. Ese sábado por la noche, mi amigo Evan y yo estábamos construyendo cosas random en creativo. Y de repente se ve en el chat, Herobrine se unió al juego. Al principio pensé que Evan me estaba troleando, ejecutando algún tipo de comando, pero mi amigo pensó que yo también estaba troleando. Pero cuando presioné el tabulador, se vio a Herobrine activo en mi servidor. Fue entonces cuando me teletransporté a Herobrine. Él simplemente estaba quieto, sin moverse ni un poco. Fue entonces cuando Herobrine empezó a caminar en una dirección. Decidí teletransportarlo a mi granja, ya que estaba cercado y todo. Y quien estuviera controlando la cuenta de Herobrine no estaba rompiendo ningún bloque. Evan siguió saliéndose y uniéndose al juego por alguna razón. No recuerdo por qué, con honestidad. Pero ese era el menor de mis intereses. Después Herobrine dejó de caminar hacia adelante y comenzó a mirarme de forma turbia, como si fuese un NPC. Fue entonces cuando decidí matar a Herobrine, simplemente usando mi espada de diamante. Yo pensé que había respawneado, pero me teletransporté a él y no vi nada. Pero como no sabía que estaba muerto y que no quería revivir, pensé que era malditamente invisible y estaba utilizando hacks. Fue entonces cuando Evan decidió aprovechar la oportunidad para joderme en un momento histórico como este, uniéndose al juego y volviéndose invisible él mismo, colocando lava y TNT por todas partes. Rayos, pensé legítimamente que el jugador Herobrine de alguna manera estaba usando hacks en mi servidor de Minecraft Realms, y luego de repente se ve, Herobrine abandonó el servidor. Esa fue la única vez que vi a Herobrine. Puedo confirmar que esto sucedió porque Realms tiene una opción de actividad del jugador donde puedes ver qué jugadores están en línea. Al final, el chico confirmó que se iba a crear un nuevo Realms para ver qué tal pasaba, por lo que todo este testimonio al parecer fue real. Pasó el tiempo y el chico volvió a escribir. Antes de que me etiqueten de mentiroso, les voy a explicar. Entonces, como pueden o no saber, se puede encontrar cualquier cuenta de Minecraft que esté conectado a un servidor usando sitios web. Y desde que se unió a mi servidor Realms en el año 2014, necesitaba respuestas. Atrapé a la cuenta de Herobrine jugando en un servidor no especificado y supe que este era el verdadero y no un plugin debido a los sitios web de estadísticas de servidores que existen. Pues Herobrine me dio su correo electrónico y le hice unas preguntas. En primer lugar, es un jugador ruso, por lo que está claro que el inglés no es su primer idioma. Y estas son las preguntas que le hice. ¿Cuál es tu nombre? Si no quieres que se comparta tu identidad, no tienes que responder la pregunta. Obviamente Herobrine decidió saltarse la pregunta. ¿Cuánto tiempo has sido propietario de la cuenta de Herobrine? ¿Cuál es su postura sobre la popularidad del mito, así como su cuenta? El mito ya no es tan popular como antes. Estamos en una nueva generación de Minecraft. Antes, cuando visité un servidor oficial, prohibieron el nick, pero ahora dejaron de hacerlo. Aquí voy a interrumpir yo. De hecho, esto coincide también con las diferentes apariciones de servidores como Hypixel, por lo que para mí personalmente me parece que esta entrevista es real. También confirma que este usuario desde el año 2014 hasta el 2018 tenía poder en esta cuenta, lo que significa que las apariciones de 2B2T que mostré antes pertenecían al mismo usuario. ¿Algo que le gustaría compartir en el foro de Minecraft? Por mi propiedad de la cuenta y la estupidez de la empresa Mojang, logré acceder a la cuenta. Hubo muchas prohibiciones, patadas, entre otras cosas. Deseo que tu foro
viva. ¿Eres un hacker? Y Herobrine responde, relativamente. Si crees que esta entrevista es falsa o no, depende completamente de ti. Pero puedo confirmar que hay un jugador activo con el nombre de usuario Herobrine. Definitivamente no es una cuenta muerta. De lo contrario, no podría entrevistarlo. Analizando esta entrevista, todo significa que aquel poseedor de la cuenta de Herobrine, que era amigo de Andrea Jorgensen, perdió su cuenta y también estaba siendo cambiada de propietarios. Y aquí es donde vamos a explicar la comunidad OG. Ustedes saben que mi cuenta de Minecraft se llama Bobbycraft, pero si yo hubiese querido que mi cuenta se llamara solo Bobby, eso sería imposible, porque es un nombre muy común. Obviamente, alguien más ya había tenido el nombre Bobby. Pues también si busco solo el nombre Bob, también está ocupado. Pero quiero que analicemos una cosa. El nombre Bobby fue registrado el 4 del 2 del 2015. Y el nombre de Bob también fue registrado el mismo día, el 4 del 2 del año 2015. Esto quiere decir que una persona hizo cacería para reclamar estos dos nombres. ¿Pero por qué hizo esto? Pues es debido a que este tipo de nombres son tan queridos y son tan únicos que la gente siempre los busca. Es por eso que cuesta trabajo encontrar un nombre de usuario en cualquier red social o en cualquier juego, ya que los más comunes siempre son agarrados primero. Solo imagínate llamarte Mario. O imagina llamarte Bob Esponja, una caricatura muy famosa. Imagina llamarte Minecraft en Minecraft. Piensa ahora mismo en el youtuber Dream. Dream en español es sueño. Dream es un nombre muy llamativo y él tuvo mucha suerte de que nadie lo haya agarrado primero. Pero curiosamente, Dream no pudo conseguir el nombre Dream en Twitch porque ya estaba agarrado. Y es por eso que en Twitch se llama Dream Was Taken. Y en eso consiste la comunidad OG, conseguir nombres de usuario únicos y llamativos. Y en esta comunidad existen usuarios cazadores de cuentas con nombres raros. Un ejemplo es Shinabox, pues él es el dueño de más de 500 cuentas de Minecraft. Y en este video las muestra todas. Imagina llamarte XD, XD, XD. Son nombres demasiado únicos que este jugador ha estado durante años cazando y comprando las cuentas. Pero aquí empieza el lado oscuro de la comunidad OG. Ojo, esto no significa que la comunidad OG sea mala, pues se puede hacer perfectamente legal. Como por ejemplo, mi cuenta de Commandio. Es una cuenta secundaria que yo tengo y que compré hace muchísimos meses antes de que alguien la comprara antes que yo. Pero hay una parte un tanto ilegal, pues Mojang prohíbe la reventa de cuentas de Minecraft, así como usar cuentas de alguien más. Y si uno incumple eso, las cuentas terminan siendo bloqueadas. El problema es que las cuentas con nombres OG terminan siendo fácilmente hackeadas, burlando la seguridad de Mojang. Y durante muchos años, Mojang luchó contra esto. Pero desgraciadamente, los esfuerzos de Mojang no fueron suficientes. Pues hay hackers que han logrado hackear incluso las cuentas de los desarrolladores de Minecraft. Como puedes ver en este video que tiene la capa oficial de Mojang. Una vez que tenemos toda la información sobre la comunidad OG, hablaremos del mercado negro de las cuentas. Yo sé que algunos de ustedes sería capaz de pagar bastante dinero para conseguir mi nombre Bobbycraft, o la de Commandio, o de cualquier youtuber que te gusta. Esto es un hecho. Hay cuentas cuyos nombres son tan únicos que hay personas interesadas en comprar y vender estos nombres únicos. Si tienes una cuenta OG, es extremadamente peligroso, pues hay gente que intenta hackearte constantemente. Y es por eso que se está haciendo la migración de cuentas de Mojang a Microsoft. Es algo bastante importante que tenemos que apoyar y se debe hacer para evitar esta clase de hackeos, ya que brinda más seguridad.
Los hackers de Minecraft no son cualquier tontería, pues muchos de ellos son profesionales y muy peligrosos. De hecho, anteriormente en mi canal te he mostrado cómo un jugador de Minecraft logró hackear a la cuenta del presidente de los Estados Unidos en Twitter. Por lo que sí, hay hackers muy peligrosos jugando a Minecraft. En resumen, hay mucha gente que intenta hackear cuentas de Minecraft, incluso le han llegado a hackear al youtuber PewDiePie. De hecho, el hacker que hackeó a PewDiePie lo grabó todo en video. Estás viendo ahora mismo el momento preciso de cómo hackearon la cuenta de PewDiePie cambiándole la skin y el nombre. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la cuenta más legendaria de todo Minecraft? Obviamente, el nombre Herobrine. La cuenta de Herobrine fue hackeada en 2014 por un ruso. Pero se ve que ese hacker ruso no era el único. Meses antes, cuando inicié la investigación de este documental, en los amigos de Herobrine se podía ver un usuario llamado Gorman. De alguna manera, el usuario llamado Gorman tenía alguna especie de relación con Herobrine. Y entonces, encontré algo bastante curioso. De un youtuber llamado Shinabox, que da noticias de este tipo de cuentas. Y reportó que, en el año 2020, en el mes de julio, se había desbloqueado de nuevo la cuenta de Herobrine. Y como puedes ver en su perfil, no tenía ninguna modificación, la skin estaba intacta. Curiosamente, en sus amigos todavía no aparecía Gorman. Y como dato curioso, todo esto pasó en julio del año 2020. ¿Y qué sucedió en esa fecha? Pues salió la Nether Update. ¿Y saben qué pasó? Pues no añadieron el Removed Herobrine a la versión. Después añadieron el Removed Herobrine en la 1.16.2, pero es sorprendente cómo eso coincide perfecto que, en julio del 2020, desbloquean la cuenta de Herobrine y no pusieron el Removed Herobrine. Haciendo entender que en la versión 1.16 no eliminaron a Herobrine, hicieron todo lo contrario, desbloquearon la cuenta de Herobrine en Minecraft. Y es por eso que no apareció el Removed Herobrine en la 1.16. Regresando al tema del mercado negro de cuentas de Minecraft, no recomiendo para nada comprar en estos mercados de cuentas. Puedes perder información personal o terminar siendo estafado. Saber esto es importante para lo siguiente. En otro video de Shinabox, reportó una ola masiva de cuentas de Minecraft que habían sido bloqueadas. Y acá Shinabox entrevistó a dos chicos, Andrei y Fraud. Dos de los chicos que también aparecían junto con Gorman en la cuenta de Herobrine y en la cuenta de Steve. Pues resulta que Fraud y Gorman se juntan para desbloquear la cuenta de Steve. No se sabe si hackeando a Mojang o comprándola. Después Fraud y Gorman le venden la cuenta de Steve a un usuario llamado Earth. Lamentablemente, cuando se la venden a Earth, bloquean la cuenta de Earth por haber hecho mercado negro. Y cuando Mojang bloquea la cuenta de Earth, Fraud y Gorman ayudan a Earth para desbloquear su cuenta. Y a continuación, Gorman le compra de nuevo la cuenta de Steve. Por lo que Gorman se convierte de nuevo en el propietario de la cuenta de Steve. Pero lamentablemente, una semana después, empieza otra lluvia de cuentas bloqueadas por Mojang. Entre ellas, la cuenta de Steve. Esto quiere decir que Fraud y Gorman perdieron a Steve. Pero entonces, ¿por qué Steve tiene la skin de un gato? ¿Y por qué Herobrine también tiene la skin de un gato? Pues para resolver este misterio, voy a rastrear todo lo que se sabe de Herobrine y también su relación con Gorman. Por lo que voy a luchar para poder traer esa información a este documental. Es una promesa. Y hasta el fin del mundo, yo siempre intentaré cumplir mis promesas. Quédate hasta el final para conocer qué sucedió con la cuenta de Herobrine. Mientras continúa mi búsqueda por la cuenta de Herobrine y de Gorman, siguió mi búsqueda sobre Herobrine.
La leyenda está destruida, la cuenta también. Pero algo demasiado importante es ver cómo todo este mito explotó. Y estoy seguro que hay más cosas ocultas. Un dato curioso de la Wikipedia de Herobrine es que su primera publicación no mencionaba a Herobrine, solamente decía el título The Recent Himskers, en su traducción al español, el reciente susto de él. La página fue creada el 31 de agosto del año 2010, varias horas después de lo ocurrido con el caso de Copeland. Y esta página tenía un super resumen de todo lo ocurrido con Copeland y de la leyenda original. Pero no más nada, sin especificar detalles. Poco tiempo después, el usuario modificó la página de la Wikipedia, y esta vez llamando him a la página. Sin embargo, el usuario recopiló mal parte de la información al inicio sobre esta página, sobre todo en el apartado de la página de Wake Up, ya que lo que hizo fue tomar y documentar las cosas que ya existían en el foro de Copeland. Aunque sí logró recopilar correctamente toda la información de lo ocurrido con Patimus, diciendo que todo eso del lago de lava era falso, ya que 10 minutos después del directo, él se lo confesó a su esposa. Curiosamente, en la Wikipedia se puede encontrar un link rojo y dice: "De aquí vino him". Este link es la publicación original de 4chan sobre Herobrine. Desgraciadamente ya no se puede acceder, pues lo único que queda es esta imagen de aquí, el cual se publicó donde Copeland. Poco a poco la Wikipedia se fue modificando ese mismo día, hasta que llegó alguien, aportando el tweet de Notch que decía que posiblemente añadiría a Herobrine pronto. Este dato es excesivamente importante, porque esto fue lo que creó una de las mayores confusiones que pasaron en internet. Y eventualmente toda la información empezó a llegar el mismo día. Pues tenemos que agradecerle a Kisikokoa, quien fue el responsable de otorgar toda la información que existe en la Wikipedia. Y no solo ha sido importante para la evolución de la Wikipedia de Herobrine. Resulta que Kisikokoa estuvo durante muchísimos años y esfuerzos recopilando toda la información de Herobrine, incluso consiguiendo algunas respuestas de los trabajadores de Mojang. Aquí tenemos otra respuesta oficial de Mojang gracias a Kisikokoa. Otro más, otra mención más y otro tweet más de Kisikokoa que estuvo preguntando a más desarrolladores. Kisikokoa le pregunta a Notch: "¿Hay alguna noticia sobre añadirlo a Minecraft?". Y Notch responde: "No tengo planes de añadir a Herobrine, pero me gustan los rumores". Kisi llegó de una vez a la Wikipedia a organizar toda la información que había recopilado, e incluso nombrando a la Wikipedia como se debería: Herobrine. Pero seguramente te preguntas, ¿por qué demonios estamos viendo los inicios de la Wikipedia? Pues resulta que hay un detalle muy curioso en esta. Ya mencionamos hace poco a Patimus, quien quiso imitar todo lo de Copeland, pero le salió mal. Pues resulta que hizo un acto de presencia, intentando solucionar la metida de pata que había hecho en su directo, e incluso logró modificar la Wikipedia. Por fin había llegado la redención de Patimus para poder arreglar todo y que siguiera la leyenda de Herobrine. Y su redención fue echarle la culpa a otro streamer. Sí, tirándole toda la culpa a otro streamer llamado Turkius Crayon, diciendo que se parece su voz. Y luego eliminó parte de la Wikipedia y la sustituyó por especulaciones. Al final todo fue revertido y anulado de manera correcta gracias a, ya se van a imaginar, Kisikokoa, nuestro salvador. Y esto es lo último que supimos de Patimus con Herobrine: copiarle a Copeland sin decirle nada, meter la pata en su directo y manipular la Wikipedia. Un F en el chat. Kisikokoa siguió editando la Wikipedia, sin embargo cometió un error en una parte. Por desgracia, el mito de que Notch decía que metería a Herobrine en una actualización secreta vino de Kisikokoa, pero era porque interpretó que otro usuario iba a poner una cita de ello. Pero eso no era verdad. Pero quitando eso, todo su trabajo fue excelente.
Al final, después de 2 años de investigación, dejó la Wikipedia excelente y en buenas manos. Muchas personas han hecho un gran esfuerzo en la Wikipedia, pero debo meditar al máximo a Kissy Cocoa, ya que le dio forma a una página de Wikipedia que le dio más información sólida a todo el tema de Herobrine. Finalizó todo su trabajo en el año 2012, en diciembre, para hacer muy pocos ajustes en el año 2013. Pero antes de irse, dio una información muy valiosa a la comunidad. Pues resulta que Kissy Cocoa entrevistó al mismísimo Copeland. Kissy organizó una página exclusiva para organizar esta entrevista, por lo que a continuación te voy a narrar las partes más importantes. Sin embargo, aquí te dejo el link de esta entrevista completa por si quieres echarle un vistazo. ¿Cómo decidiste montar este engaño? Encontré el creepypasta original de Herobrine. Inmediatamente me gustó. Lo primero que hice fue hacer a Herobrine con Photoshop en una de mis capturas de pantalla y lo publiqué en el chat de la transmisión. Tuvo una reacción bastante grande, desde risas hasta gente que me preguntaba a través del mensaje si era real, porque estaban asustados. Fue bastante bueno, así que sabía que el siguiente paso sería incluir a Herobrine en una de mis transmisiones. Pasé un rato pensando en diferentes ideas y probando diferentes cosas en el juego. Inicialmente quería hacerlo en un multijugador, y muchas cosas podrían haber salido mal. Terminé retexturizando una pintura, ya que no había ninguna en mi mundo en ese momento, y se veía bastante bien de vistazo. Comencé la transmisión como de costumbre y jugué Minecraft como de costumbre, excepto que evité acercarme a la habitación a la que estaba la pintura de Herobrine. Aproximadamente 2 horas después de la transmisión, entré en la habitación fingiendo que iba a amueblarla, pero él estaba justo enfrente de la puerta, tal como estaba previsto. Grité y aparté la cámara de un tirón para que nadie pudiera verla bien. Pensé que era bastante creíble. ¿Cuántas personas participaron? Nadie. Originalmente iba a pedirle a alguien que fuera Herobrine en multijugador, lo que habría involucrado a otra persona. Pero como eso no era necesario, no vi ninguna razón para decírselo a nadie. La gente asume que Patimus y yo conspiramos juntos para nuestros 2 avistamientos diferentes, pero eso no es cierto. Tuviste muchas opciones para tu engaño. Fácilmente podría haber sido Slenderman o un meme más notable. ¿Por qué Herobrine? Como mencioné anteriormente, originalmente me gustó el creepypasta original. Y a nadie le importaría un avistamiento de Slenderman en Minecraft. ¿Cómo creías que tu comunidad reaccionaría? Pensé que un par de cientos de personas lo disfrutarían y lo olvidarían la semana siguiente. Realmente no esperaba que pasara mucho con él. Por otra parte, Minecraft era mucho menos popular en ese entonces, y tampoco esperaba que el juego explotara en popularidad que tiene ahora. ¿Cómo reaccionaste cuando la comunidad comenzó a meterse realmente en el video? Todo siguió creciendo y creciendo. Me encantó leer todas las publicaciones que la gente hizo en el hilo original. Pero luego la gente empezó a hacer sus propios hilos, y luego sus propios avistamientos falsos y luego videos. ¿Esto cambió algo con la transmisión, con respecto al contenido, la audiencia, etcétera? Sí, definitivamente. Durante el primer día más o menos, no podría retroceder 10 líneas sin que alguien dijera algo sobre Herobrine. Conseguimos mucha gente nueva en la transmisión después del engaño, pero la mayoría no se quedó por mucho tiempo. Sin embargo, un pequeño porcentaje se quedó y nuestra audiencia creció de manera bastante significante. Cuando la popularidad de Herobrine explotó, ¿hubo alguna forma de spam? ¿Alguna reacción violenta? ¡Toneladas! Tuvimos un montón de chicos nuevos entrando en el chat diciendo cosas como ¿dónde está Herobrine? ¿Es real? Muchos de los espectadores mayores no estaban contentos con esto. Yo tampoco lo estaba, para ser honesto. Pero no había mucho que pudiera hacer. También tuve muchas personas que me culparon por la popularidad de Herobrine y se enojaron conmigo porque estaban cansados de escuchar sobre él en todas partes. Lo entiendo, pero la culpa definitivamente no era justa. No pude detenerlo en ese momento ni fui el único.
Y eso no es todo, pues existe una versión de los hechos entregada por Copeland a Kissy Cocoa sobre todo lo que ocurrió. Esta explicación que le dio a Kissy Cocoa es bastante parecida a la que hemos escuchado, solo que da algunos detalles extras y que son interesantes, por lo que te invito a pausar el video, leerlo y después seguir con el documental. Gracias a Kissy Cocoa, sabemos la mayoría de las cosas de Herobrine hasta el momento. Y afortunadamente, pudimos saber cómo era todo desde la perspectiva de Copeland. Pero existe una última cita de Kissy Cocoa que se perdió, explicando de que C-418, el creador y compositor de la música de Minecraft, confesó y aclaró que el disco 11 no está relacionado con Herobrine, ya que muchas personas pensaban que el disco 11 estaba relacionado con Herobrine. Sin embargo, esto no es verdad. Tampoco significa que sea Herobrine el causante de la estática. Pero desgraciadamente no tenía cómo colocar el audio en la Wikipedia para corroborarlo. Esta cita se perdió, pero tengo una buena noticia. Afortunadamente, mi asistente, Houdille, fue a consultar personalmente a Kissy Cocoa por ello en Twitter. Hola Kissy, sé que fue hace 10 años, pero consultando las fuentes de Herobrine en la Wikipedia, hay un texto sin cita sobre una entrevista de audio con C-418 sobre Herobrine. ¿Tienes realmente eso o ahora se considera medios perdidos? Hola Houdille, lamentablemente no tengo conocimiento de ninguna entrevista de audio con C-418 sobre Herobrine. Sé que se especuló que el disco roto estaba relacionado con Herobrine, pero siempre fue solo una especulación. C-418 nunca respondió oficialmente, que yo recuerde. Houdille responde, ¡oh, maldición! Dije eso porque estaba buscando dónde venía la respuesta de C-418 en la wiki y apareció aquí. En esta página podemos ver el siguiente texto. Cuando se le preguntó sobre la implementación del disco, C-418 respondió a las afirmaciones de Herobrine relacionados con el disco 11. Dijo que no puede decir mucho sobre el disco 11, pero que no es nada que ver con Herobrine. Antes de eso, no hay información sobre C-418 y él, así que esa referencia no cuenta como las otras respuestas de Mojang. Kissy Cocoa responde, creo que recuerdo haber visto eso, fue hace mucho tiempo, creo que fueron en DM de Twitter. No sé quién, pero un miembro respetado de la Wikipedia preguntó y recibió una respuesta, quizás vuelva a pedir para aclararlo nuevamente. Pero sí, recuerdo el problema con el disco 11, y se confirmó que no era Herobrine. Como pueden ver, el disco 11 no está relacionado con Herobrine, pero curiosamente está en este documental en honor a sus 11 años de Herobrine. Y porque claramente en el mito siempre se ha hablado del disco 11 y de Herobrine. Si quieres saber más del disco 11 y del disco 12, te invito a ver mi otro documental donde se explica completo. Y quién sabe, tal vez en un futuro haga un documental mejor hablando de todos los discos. Ya veremos en un futuro, porque queda mucho que hacer. Pero como dato curioso, es demasiado probable que Herobrine no tenga relación con el disco 11. Pero sí que tuviera relación con el disco 13. Resulta que los primeros discos musicales se crearon en la versión 1.0.14. El 30 de julio del año 2010. Un mes antes que la aparición de Copeland y en sí 2 semanas antes de la versión 1.0.16, la de Herobrine. Y fueron los discos Cat y el 13 los primeros en aparecer. Y no solo eso, la forma de obtenerlos era en dungeons, que justamente también los metieron en esta versión. El disco 13 es demasiado tétrico, se creó para representar en un disco los 13 sonidos de cueva que añadieron al inicios de julio en la alfa 1.0.3. Y estoy seguro que sin ese factor de misterio tétrico que había en esas alfas, a nadie se le hubiese ocurrido poner un fantasma en el juego de manera tan rápida. Pero esto pudo haber influenciado al autor de la leyenda original. Esto
Y Slenderman es una leyenda urbana que consiste en un ser sin rostro con traje, representando la inexpresividad y el vacío, al tener todo su rostro en blanco, y fue creado un año antes que Herobrine, donde las primeras imágenes eran fotos normales pero alteradas para que se viese una criatura amorfa en el fondo. Una de ellas es esta que estás viendo aquí. Todo el revuelo que generó diferentes imágenes falsificadas de Slenderman en ese entonces, sobre todo con el terror de imaginar a una persona sin rostro, convirtió a Slenderman técnicamente en el padre de los creepypastas. No el primero de todos, pero sí uno que marcó historia cuando un revuelo masivo que revolucionó todo el terror en internet. Curiosamente, en esas épocas fue donde los creepypastas tuvieron su mayor auge y poder, durante el año 2010, y el tablón paranormal de 4chan no paraba de compartir diferentes cosas de creepypastas. Existían tres: Slenderman, también este creepypasta llamado Tales Doll, que se originó en este post, donde un usuario empezó a crear miniaturas muy turbias. Y también Polybius, desde hace como 20 años. Teniendo simplemente estas tres creepypastas, el creador original de la leyenda tenía suficiente inspiración. Pero lo más sorprendente es que la leyenda de Herobrine influenció a otro montón de leyendas urbanas de los videojuegos. Una semana después del tablón de 4chan se creó la leyenda del cartucho maldito de Majora's Mask de Zelda y la leyenda de Ben Drowned, que a su vez terminó creando la revolución de los juegos malditos de internet, como las versiones .exe. Acabo de tener un déjà vu. No sé por qué siento que ya hice esto antes. ¿Cuántas veces tendré que seguir luchando? Bueno, no importa. Debo llegar hasta el final las veces que sean necesarias. También Mojang considera lo importante que es Herobrine para el juego. Ha aparecido incontables veces en imágenes y promociones. Por ejemplo, en convenciones, oficinas, arte oficial y muchos otros ejemplos. Incluso en videos de YouTube de Minecraft. Además, en el mapa de los 10 años de aniversario de Minecraft, que lanzaron oficialmente junto al equipo de construcción Blockworks, año donde gané el concurso mundial de los 10 años de Minecraft, también colocaron una referencia a Herobrine en unos banners. Incluso el mapa que está disponible en Minecraft Bedrock, los libros están escritos por Herobrine. Incluso Ulraf, un desarrollador de Minecraft, de vez en cuando hace chistes utilizando a Herobrine. Herobrine confirmed. Incluso también en Twitter. Hemos visto cómo Herobrine ha sido importantísimo para los creepypastas y también para los desarrolladores. Pero ¿qué hay de la comunidad? Ponte cómodo y relájate con la nostalgia. Mientras escuchas un remix de Cubeland, una de las canciones más míticas del juego. Hey, buenas a todos, aquí Willy Reyes comentando y estoy con un nuevo mapa de aventuras. Y en este caso estoy con la invocación. ¡Uy, uy, uy! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Herobrine! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ay, ay, la leche! Herobrine, vamos a invocarlo y a joder a ese cabrón. ¡Toma! Y me quitas vida, ¿eh? Que registrar el nombre de Herobrine en la base de datos de Minecraft. Y poner, bueno, quitarle los ojos, ponerle los ojos blancos. Por un lado, Steve. Por el otro, Herobrine. Llegó el momento de demostrar mi antes de que sea de bienvenido día. Bienvenido, Endermada, mi reino de las tinieblas. Tiemblas cuando mi nombre retumbe en tu sistema. Fantasma, demonio, monster in the night. Me llaman de mil formas, pero tú dime. Sí, chicos, y esta vez estamos de nuevo en Minecraft. Y como hacemos siempre, vamos a pasar un buen rato en el día de hoy. Me he traído a la pandilla al increíble juego de Herobrine. Y os lo voy a explicar rápidamente. Si te alejas del tótem, empiezan a ocurrir cosas raras por el mundo. Coño, ya me estoy otra vez. ¡Ah!
Ah, es que veo cosas raras. Oye, tú. Pero el coche, tu madre me está rompiendo las pelotas. No, te quería preguntar, ¿por qué estás haciendo una prueba de Doctor Doom? Porque soy Hero Brian. Hello, welcome to a very spooky Yogscast. I'm a bit ill, a bit hoarse. I don't know if you noticed. A little hoarse. Había otro personaje con la apariencia predeterminada, pero sus ojos estaban en blanco, como vacíos. Ese es Joe. Ah, no, yo soy Joel. Ese es James. James. Hola, Joel. Veo que ya has hablado con tu padre. Hay cambio de planes. Tendrás que dirigirte a la aldea del norte. Ve a la casa de Bob. Buena, ¿no? Una falsa invitación. Ya vamos a ver qué onda este mapa. ¿Le hemos invocado a él? ¡No, no, no! ¡Viene detrás de mí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Allí está! ¡Se han rendido, eh! ¡Se han rendido el día! ¡Buah, chaval! ¿Pero sabes qué? ¡Que mi hermano Brian puede contra mí! ¡Dime la ¡No! ¡Creo que te ha reventado un poco, Esparta, también! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, Jesus Christ! Hostia, como Vale, vale, Jimmy. Si vas a decir algo, tiene que ser muy importante. Adelante. Bueno, parece que ya estoy más relajado, chicos. Si me escucháis atentamente, os lo contaré todo. Did you see that? See what? That guy in the window? There's nobody there, man. Just... Han sido 11 largos años de tantos sustos, emociones, risas, troleos, canciones, dibujos, ilustraciones y un sinfín de cosas. Todo el crecimiento que tuvo Herobrine durante su historia fue gracias a su comunidad. Tanto fue así que hasta tiene su propia definición en la página del diccionario urbano. Y una cantidad inconmensurable de cosas han ocurrido gracias a Herobrine. Y sin él, una enorme cantidad de youtubers de todas las comunidades, incluso amigos cercanos míos, no se volverían famosos. Hypixel no hubiese creado su legendario mapa Herobrine Mansion, que fue clave para el éxito del servidor. Tal vez no hubiesen pasado los eventos suficientes para que Hypixel pensara crear Hytale, pues Herobrine es uno de sus padres. Y curiosamente, fue gracias a muchos movimientos de la comunidad que Herobrine tuvo sus mayores picos de popularidad. El usuario YQE nos pasó incluso su propio análisis con los cambios de tendencia de Google, por lo que vamos a analizarlo. Siendo el primer video musical, la canción It's Herobrine, creado por BlaBlaBla Gaming. El video historia, con más de 300.000 visitas, se refiere al video de Uber Jake, junto con el video de Haunting Roleplay. Un video roleplay utilizando a Herobrine que actualmente tiene más de 4 millones de visitas. El pico más alto de la tendencia empieza por la aparición falsa de Pocket Edition que habíamos visto antes. Y poco después, observamos cómo salió el mapa de Herobrine Mansion. Y su pico más grande fue una mezcla de todo el contenido que empezó a aparecer masivamente sobre Herobrine en internet. En el año 2013, donde se había vuelto una moda gigantesca que nadie podía dejar de hacer. Hasta que después del 2013 en adelante... todo empezó a bajar de popularidad, apareciendo entre sus últimos picos el video del mod de Herobrine y la parodia musical de Herobrine de Atlantis Craft.
donde poco a poco el legado de Herobrine empezó a morir a nivel global. Cada vez menos personas empezaron a creer en su contenido. Recuerden, muchas cosas pasaron incluso después por lo gigantesca que es la comunidad del juego más jugado del mundo, como la gran y super conocida parodia musical de cosplay creada por Captain Sparkles, The Fallen Kingdom, y su secuela, Take Back the Night. Incluso la canción que estaba de fondo hace un momento es una readaptación en piano de Cubeland, la canción que mejor representa cómo en Minecraft y el misterio de Herobrine en esa época, creado por Slamakow y Laura Shigara, la talentosísima artista musical de Plantas vs Zombies. Más mitos falsos se crearon, como juntar el disco 11 con el 13, o incluso descubrimientos y cosas graciosas como esta de aquí, afirmando que el Herobrine de la captura original tiene unos ojotes. Miles de texture packs y de mods se han creado de Herobrine, como The Legend of Herobrine, el mod más reciente, y también un mod que se está desarrollando para imitar lo máximo posible a la experiencia original. Incluso Herobrine sirvió de inspiración para otros misterios del juego, como el youtuber creador de juegos de realidad alternativa, Alex Bale. Y uno de sus recientes misterios más grandes que no se han podido resolver hasta ahora, es su juego de realidad alternativa conocida como Old Root, donde aquí puedes ver una imagen. También misterios menos conocidos como el caso de Hex, y muchos otros misterios que ustedes me comentaban cuando subí al contador de la historia de Minecraft, el documental parte 1 que tengo en mi canal. Todos estos misterios y más estaré investigándolos a fondo para poder preparar más documentales, destapando todo el misterio detrás de ellos. También Herobrine fue reconocido y popularizado gracias a sus apariciones en los videos de Monster School, donde Herobrine... ¿Pero qué? ¿Por qué demonios está embarazada? ¡Mis ojos sangran! ¡Dios mío! Bueno, Herobrine también era reconocido por las animaciones. ¿Pero qué carajo? Muchas veces en este documental he hablado y expuesto en video, incluso con distorsiones, cómo es que, a pesar de todo lo que hay de Herobrine, hay demasiadas cosas que no se han podido recuperar, y por desgracia, nunca se podrá. Al final, la mayoría de las cosas envejecieron con el tiempo, hasta perderse. Hoy es el cumpleaños 11 del directo de Copeland, y, desgraciadamente, no hay nada sobre este directo. A continuación verás registros eliminados de la discusión de Herobrine cuando Kissy Cocoa estaba en las últimas en la Wikipedia. En la wiki nos hemos esforzado por cubrir todos los temas relevantes en esta página con total claridad. Hemos intentado obtener este video, pero tememos que sea infructuoso. Incluso el transmisor no tiene el video. Suponemos que se perdió para siempre, al menos que algún usuario fuera lo suficientemente inteligente como para grabar o guardar el video. Como pudiste observar, Kissy Cocoa está frustrado de que nunca podrá conseguir el video, el directo original de Copeland. Estamos en el año 2019, en Twitter, 6 años después. Con quien conversaba Kissy Cocoa, sus tweets fueron eliminados. Se asume que buscó a Kissy Cocoa para hablar del directo e investigar a fondo estos misterios. Y esta fue la respuesta de Kissy Cocoa. Tristemente no. Todos los archivos se perdieron cuando se eliminó el canal. Buscamos durante meses, pero no encontramos nada. Intenté llegar lo más alto que pude. Incluso al proveedor de alojamiento para la transmisión. Sin suerte. Lo mejor que pude hacer es intentar encontrar a otra persona que lo cubra como noticia, aunque no pudimos. Después, al parecer le preguntó si Copeland tenía el directo guardado en algún sitio. Y Kissy Cocoa respondió, lo dudo, lo entrevisté para la Wikipedia, lamentablemente no tenía una copia. Realmente te deseo suerte, me encantaría verlo preservado de alguna manera.
Los años pasaron, y nada, ni siquiera Kisikokoa logró conseguir el directo original. También fueron a preguntar a los chicos que aún quedaron de Ghost in the Stream, pero no consiguieron nada, y los chicos de Ghost in the Stream dijeron que en el año 2014 se eliminó ese directo. Lamentablemente, en ese entonces no había gente que resubiera o que descargara los directos. También se han llevado a cabo varias discusiones en los foros de Reddit, que están especializados en Lost Media, para saber de algo. Y ni siquiera en los foros de Reddit especializados en encontrar material perdido, nunca pudieron conseguir el directo original de Copeland. Supuestamente, la única evidencia del directo de Copeland es este directo de aquí, que seguramente habrás visto a lo largo del documental. Pero se ha demostrado de muchas maneras que esto es falso. Y sabemos que es falso porque en este minuto se puede ver la hierba alta, que apareció en Minecraft 1.7, no en una alfa. Incluso en este sitio se puede ver cómo está en un mundo super plano. Pero lo peor de todo es que todos nosotros creíamos que era real. De hecho, hoy en día casi toda la comunidad piensa que esto sí es un fragmento verdadero de ese directo, lo cual no es así. En otra publicación de Reddit, un pequeño youtuber llamado KRB Studios, youtuber que había hecho un video acerca de la cronología de Herobrine, o por lo menos con los eventos principales, había hecho muchos meses antes una publicación con un hallazgo increíble. Había encontrado los links originales de Livestream.com, la plataforma donde Copeland y Patibus streamearon sus directos. Hola a todos. Soy un pequeño youtuber que investiga un video sobre las leyendas urbanas de Minecraft y me encontré con el tema de un video que fue transmitido por Copeland, parte del grupo de Brocraft. Supuestamente, esta transmisión contenía un engaño que popularizó la idea de Herobrine. Es bastante conocida, pero la transmisión real no se ha conservado. Sin embargo, he encontrado enlaces a un sitio antiguo, a lo que creo que son los clips de las transmisiones originales. Por supuesto, los enlaces están inactivos, pero cuando se pasa por Wayback Machine, se pueden ver las páginas donde estaban alojados los clips. Sin embargo, cuando intento cargar las páginas por completo, aparece un mensaje que dice: la URL no se puede ver dentro de un marco, será redirigido. Lo que evita que la página se cargue por completo. ¿Alguien sabe una forma de evitar esto? Sería muy interesante poder verlo. Y aquí nos deja los enlaces y los archivos. Estás viendo el link que te lleva al directo de Copeland, pero como puedes ver, no carga absolutamente nada. Y este otro link te lleva al directo de Patimus, pero tampoco puede cargar. Esto fue publicado hace 11 meses y el youtuber no dio noticias, por lo que parece que tampoco pudo conseguirlo. Y tampoco menciona nada en su video de la cronología. Pero yo no me podía quedar tranquilo con solo saber que se había desaparecido para siempre. Es por eso que me reuní con mi asistente Hudije y yo para investigar más a fondo de esto. Y bingo, encontramos muchos más datos del directo de Copeland. Si nos dirigimos a Minecraft Forum y buscamos la cuenta de Herobrine, puedes ver que se creó hace 8 años, es decir, en el año 2013, pero hemos confirmado que esta cuenta fue la segunda, pues este usuario colocó un link de una cuenta de Herobrine que fue creada en el 2010, antes de la cuenta que hoy en día tenemos en Minecraft Forum. Desgraciadamente, el link ya no se puede acceder. Otro dato interesante es que no solo falsificaban imágenes de Herobrine, sino que también falsificaban la página de Minecraft Forum. Como puedes ver, hay números 666 en todos sitios, y esto es falso. Algo que también estuvo perdido durante muchos años eran las fotografías falsas originales del post original, pero ya las has visto en el acto 2, así que eso fue algo exclusivo de este documental.
¿Recuerdas la carta de Wake Up, Despierta? Pues Judille y yo descubrimos cuándo fue que se publicó. Aquí tenemos el post original de Copeland, donde decía que saltaras al minuto 2 para mostrar el clip donde se ve Herobrine. Esto fue publicado a las 3. Y un usuario aquí abajo, justo 5 horas después, colocó el link a la carta. La página que te lleva a la carta y también a esta imagen perturbadora. Si bien mucha gente se creyó la aparición de Herobrine, también había mucha gente que se lo tomó a broma colocando memes. Algo interesante es que después de la aparición de Herobrine en el directo de Copeland, Copeland siguió escribiendo en el foro y publicó esta imagen de aquí, comentando que había regresado a la habitación y que ya no estaba Herobrine, pero atentos a las herramientas y a los bloques de aquí abajo. Pues esta fotografía original que se pudo rescatar tiene menos antorchas, indicando que estuvo iluminando. Además, las herramientas están gastadas. Incluso la pala se la había roto. Esto nos revela que Copeland, justo después de la transmisión, estuvo de pana construyendo en su survival. ¿No se supone que tenía miedo? Otra revelación interesante es que Copeland llevaba skins de Steve desnudos. Esto sucedió por meme debido a que se había peleado con sus antiguos amigos en directo, los cuales estas personas le habían enviado cosas algo obscenas a Copeland. El legendario Copeland llevaba skins de Steve desnudos. En esta otra publicación, Copeland decía: "Por suerte todavía mi skin no tiene los ojos blancos aún", revelando que tenía más planes para seguir troleando con Herobrine, cosa que nunca se dio debido al caso de Patimus, pues la popularidad ya no era la misma y ya habían desmontado casi todo. Regresando a las cosas perdidas para siempre, hay que recordar que el creador de la leyenda original está perdido. No queda ningún rastro del link y de la publicación de la leyenda original en 4chan. Además, nunca podremos saber quién fue la persona que redactó la leyenda original, pues simplemente se publicó de forma anónima y el creador simplemente le puso el nombre Herobrine porque se lo inventó. Algo bastante triste no saber quién fue el que lo creó todo, pero nos interesa más Copeland. Judille y yo seguimos investigando y conseguimos algo muy interesante. Cuando Judille y yo encontramos la publicación del pequeño youtuber mostrando el enlace a la transmisión de Copeland original, hace medio año Judille colocó el enlace en el Discord y curiosamente se podía ver la miniatura del directo de Copeland. Y también se puede ver la miniatura de Patimus. En las miniaturas se puede ver a Copeland fuera de su base con una pala rompiendo tierra para poder construir su casa con todo lo que había ocurrido. Y en la miniatura de Patimus se puede observar el inventario lleno de lava construyendo aquel lago de lava donde aparecería falsamente Herobrine. Después empezamos a analizar el código fuente de la transmisión de Copeland. Después agarramos el link de la miniatura de la transmisión, encontrando una línea de código donde aparece la imagen con una referencia llamado image/CRC o image source, es decir, la fuente de imagen de la página. Pero lo más increíble no era eso, porque resulta que justo abajo de la fuente de imagen había otra referencia llamada video source, la fuente del video del directo, y es todo este link que te muestro en pantalla. Pero como puedes ver, salta un error, por lo que fuimos en búsqueda de Sweet Sophie, nuestra community manager, y Sophie investigó muy profundamente la página web. Pero algo que fue una pesadilla es que justo a finales del 2020, Flash Player murió, haciendo que la mayoría de las páginas web que utilizaban el código de Flash murieran y se perdieran cientos de miles de millones de datos. Desgraciadamente llegamos en el año equivocado. ¡Casi lo lográbamos! Pero de alguna manera Livestream debería tener los archivos eliminados, ¿no?
Pues yo también lo intenté y no conseguí nada. Nadie lo ha podido conseguir. Con toda la información presentada, al parecer todo estaba perdido. Hasta que llegó una esperanza. Pues resulta que, de manera paralela a mi investigación, alguien más estaba investigando el directo de Copeland. Pues este usuario tomó otro camino que todos nosotros, investigando de nuevo las redes sociales de Ghost in the Stream. Pues recordemos que su Twitter y su Facebook todavía están vivos. Y este usuario logró algo que no se había logrado hasta el momento: volver a contactar con Copeland. Pues Copeland ya había desaparecido de internet de manera pública, pero logró contactarlo de nuevo. Este usuario logró contactar a Copeland mediante su página de Steam. Una vez que empezó a charlar con Copeland, ambos fueron a por Livestream para pedir de nuevo el archivo perdido, pero ellos les dijeron que no, que ya estaba borrado para siempre. Nadie, absolutamente nadie, logró conseguir el directo original, ni siquiera la misma página de Livestream donde se emitió. Pero entonces Copeland y este chico que lo contactó consiguieron un descubrimiento impresionante. Resulta que Copeland tenía una copia de seguridad de su mundo en un antiguo ordenador. Aquel mundo que le había dicho a todos por años que ya no estaba, lo tenían. Todavía no les digo quién fue el usuario que hizo todo esto, pues quería que vieran todo lo importante que fue este sujeto para la comunidad de Minecraft. Pues su nombre es EnderBoss25. No les voy a enseñar el link de descarga del mundo ni tampoco la historia completa, porque EnderBoss necesita mucho más de nuestro apoyo. Necesito que ustedes mismos puedan ver este video y apoyarlo, y suscribiéndote a este canal, debido a que es una de las personas más importantes para toda la comunidad de Minecraft. Pues es una total desgracia que mucha gente no le está dando los créditos necesarios a este creador. Su descubrimiento fue enorme y no es posible que esta persona solo tenga 1300 suscriptores. Se merece millones. EnderBoss logró lo imposible. Y sin EnderBoss no tendríamos nada y todo sería Lost Media para siempre. Pues incluso desde el año 2011 la gente ya estaba buscando el stream de Copeland. Podremos haber perdido el directo de Copeland, pero gracias a EnderBoss consiguieron el mundo original. Pues ahora teniendo el mundo original de Copeland, ya se pueden crear esas recreaciones, pues serán bastante fieles a lo que sucedió ese día. Espérate, ese no era. EnderBoss hizo una recreación casi perfecta en el mundo de Copeland. Pero si quieres verlo completo, ve a su canal y deja tu maravilloso like para apoyarlo. Sin embargo, en este documental te traigo algo exclusivo. Y es la recreación del stream de Copeland, pero en versión animada. Disfrútalo. Y para finalizar con este acto, debes saber que por años siempre existió una captura de Herobrine que era imposible de localizar. Fue esta captura. Nadie sabe de dónde provenía esta legendaria imagen. Incluso en Reddit pedían ayuda para encontrar el video donde salía esta fotografía. Jamás pudieron encontrar el video donde salía esta fotografía. Pero hoy en exclusiva te enseñaré de dónde proviene esta legendaria imagen. Pues proviene de un video de Town Gameplay.
y más de 862.000 personas no sabían que estaban enfrente de un Lost Media de una de las fotografías más legendarias de Herobrine. Pues así luce el video. Y ahí está la fotografía legendaria que no se había podido encontrar hasta hoy. ¿Quién diría que un video tan antiguo de YouTube hispano se convertiría en una imagen perdida? Pues logré conseguirlo buscando videos del 2012 para mostrar la influencia de la comunidad en el acto 4 que vimos anteriormente. Pues esto no se termina aquí, lo que se viene es algo de las cosas más impresionantes del documental. Iniciaremos con otro Lost Media. Hay algo que se perdió en el historial de Herobrine. Según dicen que hay un mensaje secreto. Si un jugador muere por flechas disparadas desde un dispensador en un multijugador, aparecerá un mensaje que dice: Herobrine disparó a este jugador. ¿Es acaso que esta referencia a Herobrine añadida al juego es real? La única forma de saberlo es por medio de un servidor. Pero no cualquier servidor, sino uno de las versiones antiguas. Así que fui en búsqueda de Itaquito, la persona que me ayudó a crear el servidor junto a Elomars en las versiones antiguas. Itaquito buscó por internet y encontró esta captura donde se puede ver a un jugador que había muerto por Herobrine. Vaya, al parecer el easter egg es que crashea el servidor cuando mueres de un flechazo de un dispensador. Oh, creo que es algo de Book It. En Book It sí apareció, Itaquito was shot by Herobrine. Book It es un sistema muy utilizado para servidores, y resulta que en ese tiempo sí funcionaba en automático. Pero Itaquito siguió su investigación, y encontró que en la página de Spybot, otro sistema para servidores se guardó en el historial cuando se creó el ha sido disparado por Herobrine. Pero lo curioso no solo fue que añadiesen un mensaje oculto de Herobrine, sino que esto sucedía cuando tú morías por bolas de nieve, por huevos, por flechas o por bolas de ghast. Pero lo verdaderamente impresionante es que la persona quien añadió este mensaje oculto fue Dinnerbone. Si regresamos al historial y subimos un poco, fue modificado por Dinnerbone. Dinnerbone es uno de los desarrolladores más importantes de todo Mojang. No por algo hay tantas referencias a Dinnerbone en Minecraft. Resulta que en el año 2011, Book It estaba en control de Dinnerbone, pero a su vez ya estaba trabajando en Mojang. Resulta que en la beta 1.8.1 el juego no podía procesar correctamente cuando un jugador moría por un dispensador en el modo multijugador. Pero lo más curioso es que este bug no se solucionó en la beta 1.9, pues Dinnerbone fue directamente a arreglar este error de manera exclusiva en Book It. Pero lo más curioso de todo es que los archivos para que ocurriese el mensaje oculto de Herobrine no se iban a la carpeta de Book It, pues ese archivo terminaba en las carpetas y en los archivos de Minecraft. Este simple texto de morir por Herobrine es lo más cercano que un desarrollador de Minecraft ha hecho de añadir a Herobrine en el juego. Y nunca hubo algo tan más cerca como esto. Yo siempre intentaré cumplir mis promesas. Este documental lleva meses de búsqueda, pues me puse a investigar en todas las páginas de estadísticas de servidores para encontrar la cuenta de Herobrine. Supuestamente páginas podían traquear la cuenta de Herobrine y mencionar en qué servidores habían estado. Sin embargo, nunca utilicen esta página, pues es totalmente falso y no es correcto toda la información que presenta. Yo lo usé por error y por demasiado tiempo intenté seguir el rastro de Herobrine, pero hubo algo que jamás pensé por un tiempo. Estas páginas de estadísticas detectaban usuarios no premium, haciéndose pasar por Herobrine. Y estuve preguntando a muchísima gente en servidores si habían visto a Herobrine.
con la sorpresa que eran simples jugadores no premiums que se podían cambiar el nombre. Pero después de buscar de una y otra manera a Gorman, el poseedor de la cuenta de Herobrine, encontramos una manera. Estuve buscando todos los jugadores que tuvieran la misma skin de Steve Gatto y encontré a Bradford. Pero si nos ponemos a ver el historial de nombres, hay uno que me llamó la atención. If you want this, add me. Si tú quieres esto, añádeme. Claramente, este usuario estaba vendiendo esa cuenta. Y durante ese mes donde se había puesto la cuenta a la venta, tenía el enlace en el Discord con su nick en la venta. Junto con algo más. Una cuenta de Discord asociada a la página que ahora ya no existe, pero sí existía. Cuando chequé de quién era este Discord, aparecía el nombre Gorman, el poseedor de la cuenta de Herobrine. En ese entonces no sabía si Gorman era un hacker peligroso y estaba poniendo en peligro mi seguridad, o si la cuenta era real o no. Pero si Gorman potencialmente estaba usando su cuenta para vender, seguía mi investigación. Y pensé que si Gorman estaba vendiendo skins OG, entonces la única forma de alcanzarle era por medio de un servidor hechos para cuentas OG. Por precaución, mi asistente Judille decidió explorar por estos servidores porque él no llamaría tanto la atención que un youtuber. Y encontramos a Gorman en uno de estos servidores. Entonces comparamos el ID del Discord de Gorman, de la página de NameMC y del Discord que habíamos encontrado. Y eran las mismas, pero aquí estoy censurando los ID de Gorman para dejarlo tranquilo y que nadie le envíe solicitud. Y bingo, ya sabíamos que era él. Toda la búsqueda valió la pena, al menos en saber dónde estaba la persona detrás de la cuenta de Herobrine. Al parecer la cuenta era segura, ya que no pasaba por muy bajo perfil en este servidor que no voy a mencionar por cuestiones de privacidad. Y entonces decidimos enviarle una solicitud a Gorman en Discord y nos aceptó. Nos pusimos totalmente nerviosos por obvias razones. Le enviamos mensaje, pero toda esa madrugada no respondió. Hasta que, entre el mediodía y la tarde, finalmente nos contestó. Y aquí tenemos una entrevista exclusiva con el poseedor de la cuenta de Herobrine. El dueño original de la cuenta de Herobrine es Shugo Takeshi, que es un alias que ellos usan y no su nombre real. La cuenta de Herobrine fue robada por ellos, o sea, por Shugo, a partir de unos defectos en el sistema de soporte de Mojang. Cosa que coincide con toda la información presentada sobre las cuentas OG, o el caso del hacker ruso que había robado cuentas mediante un defecto del soporte de Mojang. Entonces fue comprada por mí y por Fraud, que es uno de los chicos que estaban en la entrevista de Shinavox. Solamente la tuvimos por una semana. Por una semana. Y después la vendimos a Earth. Si recuerdan, a Earth también le habían vendido la cuenta de Steve. Vendimos la cuenta de Herobrine por más de $4,000, que era un gran precio en esa época, pues hoy tiene un valor ridículamente más alto. $4,000, más de 80 mil pesos mexicanos la cuenta de Herobrine. Si una cuenta de Minecraft cuesta alrededor de $27 y la de Herobrine se pasa por los 4,000, entonces podemos decir que la cuenta de Herobrine vale muchísimo más que las cuentas de 200 jugadores todas compradas a la vez. ¡Es insano! Cuando vendimos la cuenta solo duró una semana antes de que la cuenta de Herobrine fuera totalmente bloqueada. Esto también coincide con la cuenta bloqueada de Steve, lo que significa que la cuenta de Herobrine había dejado de funcionar junto con otro montón de otras cuentas bloqueadas para siempre. Y aquí te dejo una captura de esta conversación real. Pero no solo nos dio esta pequeña charla exclusiva, pues obtuvimos muchísimas imágenes inéditas. Imágenes de la cuenta de Herobrine en servidores muy famosos. Estas dos imágenes son de la comunidad de Blockmania. Otra fotografía exclusiva de la cuenta de Herobrine jugando en servidores. Según nos cuenta Gorman, esta fotografía fue el primer día que obtuvo la cuenta de Herobrine. Y si analizamos la screenshot que tomó,
Esto quiere decir que fue conseguida el 26 de julio del 2020. Y si analizamos la cuenta de Herobrine en NameMC, coincide perfectamente el 26 de julio del 2020. La skin del Herobrine con ojos rojos. Curiosamente, dos días antes de la compra de Gorman, Herobrine tenía la skin de la chica gamer, el cual le perteneció a Takeshi. Pero entonces, ¿no les parece raro que Herobrine no tuviera barba antes de todo esto? La explicación la tenemos con el hacker ruso que entró en el Minecraft Realms del chico que habíamos visto en el 2014. Se pudo ver a Herobrine con el rostro de Steve sin barba, es decir, que el hacker había modernizado a Herobrine. Pues esta es la razón de por qué Mark cambió su propia cuenta de Herobrine de las cabezas con la barba para mantener la skin original, ya que Herobrine la había cambiado. Entonces ya sabemos quiénes cambiaron las skins, pero entonces ¿qué hay de Herobrine gatita? Curiosamente se encontró en la comunidad OG del Discord por parte de Gorman estas tres cuentas: Steve, The Cat, y creo que ya estás viendo por dónde va el asunto. Gorman nos pasó también esta imagen con Herobrine y Steve con las cuentas de gato, revelando que fueron ellos, Gorman y Fraud, los que pusieron las skins de Herobrine y de Steve gatitos. Curiosamente se puede ver que en la fecha dice julio 26, lo que significa que ambas skins de gato las pusieron el 26 de julio del año 2020. Y como dato curioso, para confirmar los rumores de que la cuenta de Herobrine había entrado a Constantinopla o a 9B9T, se preguntó directamente a Gorman, y no fueron ni Gorman ni Fraud. Aquí lo más triste de la historia es que el jugador Earth pagó más de $4,000 para que luego la cuenta de Herobrine la bloquearan permanentemente. Pues esta moraleja nos enseña que nunca debes comprar cuentas de otros usuarios, pues siempre tenemos que seguir los términos y condiciones de Mojang. Gorman nos dio una última cosa, algo que es demasiado posible que nadie más tenga en sus manos actualmente. Y en exclusiva, vamos a mostrar para internet, gracias a Gorman, su primer mensaje de respuesta antes de explicarnos todo. Les presento la primera y única captura de pantalla tomada directamente por Herobrine en uno de los servidores más importantes de Minecraft. Hypixel. No es la leyenda original, pero es lo más cercano que tenemos de ella. Ningún portador de Herobrine, aparte de Gorman, se atrevía probablemente a compartirlo tan fácilmente. Por lo que esto es una reliquia para todos ustedes. Como puedes notar, Gorman no se trató de ningún hacker o algo parecido. Compraba las cuentas de personas que hackearon a Mojang. Afortunadamente, contactamos con una persona segura. Y si bien Gorman solo tuvo la cuenta de Herobrine por una semana, es una de las personas que más cosas locas hizo con la cuenta de Herobrine, junto con Fraud. Pues ellos dos hicieron que la legendaria cuenta de Herobrine sea un lindo gatito. Agradezco infinitamente a Gorman por haber hecho esto posible. Este será el último adiós a Herobrine, pues la migración de cuentas de Mojang a Microsoft, que los invito a hacerlo muy pronto para poder tener mayor seguridad en sus cuentas, será el fin de todo el problema de seguridad de las cuentas, pues Mojang lo hace por todos nosotros. Después del periodo de transición de las cuentas, nadie podrá obtener legalmente a Herobrine. Pues el único que puede hacerlo es el amigo de Andrea Jorgensen, que no se sabe nada de él desde hace años. Pero ahora solo queda un misterio más. ¿Qué día se tomó la captura original? ¿Cuándo empezó toda la leyenda de Herobrine? Pues existen posts de Reddit que no tienen mucho sentido y que no presentan suficientes pruebas. Y dice mentiras como creer que esta captura original fue creado por Copeland o por Patimos, pero ya hemos visto en sus propias entrevistas que no es cierto. Y según él, el 19 de agosto del año 2010 fue cuando se tomó la captura original. Pues lo único que hizo es tomar la versión siguiente de la captura de Herobrine y quitarle un día, cosa que no tiene sentido. Es decir, el último día de la versión 1.0.16 alfa donde se tomó la captura. Pero vamos a analizar todo.
Lo primero es que Copeland no fue la única persona que vio la captura original, pues habían personas hablando de esto una semana antes que Copeland. Además, si varias personas vieron la leyenda en 4chan, al menos alguna persona habrá buscado el nombre Herobrine en Google. Y lo más probable es que todas las personas que vieron el post original de Herobrine habrían buscado en internet esa palabra. Por lo que me dirigí a las tendencias de Google para averiguarlo. Pero no podía hacer la prueba solo, ya que resulta que las búsquedas eran tan bajas y era de una época tan vieja de Google que las tendencias de la búsqueda fallaban o dejaban de mostrarse algún tipo de resultado. Literal, es llevar las tendencias de Google a niveles críticos. Pero después de experimentar con todos los valores de las tendencias de Google, les presento por primera vez en todo internet la fecha original de Herobrine, el 18 de agosto del año 2010. Pues este fue el primer pico real de la existencia de Herobrine en las búsquedas de internet, que sí o sí deben alcanzar con los pocos búsquedas que habían investigado las personas que vieron el post original, ya que antes de esta fecha no existía nada más de Herobrine. Para conseguir este resultado se tenía que forzar las búsquedas antes del día 31, porque a partir del día 31 de agosto, la gráfica se vuelve loca. Esta fotografía es tomada por Pico, uno de mis editores. Después fuimos a por Sophie, a ella también le salía el 18 de agosto. Pero tiempo después se empezó a corromper y otra vez ya no le salía nada. Como puedes ver, es muy fácil que se corrompan las búsquedas, pero al final también le salió el 18 de agosto. Subí en la página de Wayback Machine un archivo con la captura de pantalla de este suceso. El 18 de agosto del año 2010 es el verdadero cumpleaños de Herobrine. Como puedes ver, fue hace tanto tiempo que ni siquiera hay otros datos por regiones o por temas relacionados. Y lo peor de todo es que si intentamos guardar esta fuente en Wayback Machine, Wayback Machine no puede procesarlo, porque colapsa. Herobrine nació el 18 de agosto del año 2010, como un creepypasta inventado por un random de 4chan, debido al misterio que habían implementado en esas versiones al juego, como los discos. También de la gran influencia de los creepypastas en esos años, como Slenderman, haciendo que el creador publicara a Herobrine en el tablón de misterios de 4chan, donde pasaban muchos creepypastas a montón. Después pocas personas lo buscaron en internet, marcando la primera búsqueda de Herobrine en las tendencias de Google. Después, esta publicación motivaría a Copeland a trolear a toda la comunidad, trayendo el mito más grande y conocido de todo Minecraft, Herobrine. Lo peor es que todos estos años nadie supo cuál era el cumpleaños original de Herobrine, pero ahora lo tenemos. Cada 18 de agosto debemos celebrar su cumpleaños. Pero lo peor de todo es que la gente veía a Herobrine como alguien malvado, pero en su leyenda original realmente es alguien tímido que no quería ser visto, pues huyó del jugador cuando lo vio. Algo que fue muy real es haber creído que alguien estaba con nosotros en el mundo. Y el sentimiento de pensar que hay algo acechándonos nos aterra. Tanto es así que muchas veces podemos imaginarnos que hay cosas con las cuevas moviéndose. Herobrine se parece a Steve. Hace recordar a una persona igual que nosotros. Así como ocurre con los zombies, que podemos reconocernos en ello. Pero igual con Slenderman, el que se parezca a nosotros y se vea en blanco, fortalece nuestro miedo a lo desconocido. Es por eso que malinterpretamos a Herobrine todo este tiempo. Y todos desfiguramos la leyenda. Realmente estamos solos en Minecraft. Por lo que en el fondo, el verdadero enemigo que siempre existirá, no son los zombies, no son los creepers o cualquier mob. Realmente somos nosotros mismos el verdadero enemigo. Tanto es así que nosotros mismos provocamos las raids en las aldeas. Demasiadas personas han hablado de Herobrine, pero de verdad mi mayor esfuerzo acá es poder mostrar un lugar donde se pueda aclarar y resolver absolutamente todo. Siento que toda la comunidad de Minecraft merece escuchar todo esto.
Pero es triste cómo a veces se puede no llegar a saber todo sobre algo, y tanta información valiosa al final no sea escuchada por todos los que merecían oírla. Te agradecería mucho si compartieras este documental, pues hay más de 3 horas de contenido en un solo video. Todo esto lo hago por mi comunidad. Intento todos los días subir videos diarios para poder entretener e informar a todos y preparar completas bestias para todos como este mega documental de casi 3 horas. Eso lo hago porque me apoyan. Sé que están pendientes para ver el contenido que hago o también cuando meto la pata. Todo este documental es un gracias a ustedes por todo. Y no se preocupen, se vendrán cosas aún más bestiales y grandes en un futuro. Siempre y cuando ustedes puedan apoyarme. Este documental tiene un guión que parece una tesis. Todo fue preparado a la perfección. Incluso logramos combinar 2 programas de edición, Premiere y Sony Vegas. El trabajo detrás es terriblemente grande. Tanto es así que los programas de edición empezaban a sangrar literalmente con colores rojos, colapsando de tanta edición. Agradezco también el infinito apoyo a mi editor Pico, pues entre los dos nos matamos horas, días, semanas sin dormir para traer esto. Por último, debes saber que este documental tiene lore del canal y también 11 discos ocultos. ¿Podrás encontrarlos todos? Si viste todo este video, es porque Herobrine ha sido parte de tus recuerdos. Ahora sabiendo todo esto, ¿te atreves en algún momento volver a sentir todo una vez más?